Mario. Hola. Vamos a hacer Super Mario 64 porque... Déjame bajar un poquito el volumen, que lo tengo un poco alto para mí. En la vida de todo streamer es obligatorio en algún momento hacer Mario 64. Es una cosa que no se puede evitar. Es imposible. A lo mejor te dedicas a hacer... Es un canal de belleza. Te dedicas a analizar maquillajes y de repente al día siguiente no te das cuenta y estás jugando a Mario 64. Eso es una cosa que ocurre. Nadie sabe por qué ocurre, pero ocurre. Eres un canal de viajes que te dedicas a viajar a sitios, da igual. Mario 64. Hay que hacerlo, es obligatorio, es por contrato, no puedo hacer nada para evitarlo. Para explicar, va a ser una partida normal, no voy a hacer nada raro con esta partida, conseguir 120 estrellas, todo lo demás. Pero este es un juego que eventualmente tenía que hacer, como ya digo, es obligatorio, todo el mundo tiene que hacerlo, quiera que no. Más tarde o más temprano, y después como de 10 años, ya está bien. Porque este fue posiblemente el primer juego que pude decir que era mío. La primera consola que tuve fue la Nintendo 64, con el Mario 64, evidentemente. Creo que el año de lanzamiento o el año siguiente, no me acuerdo si fue 96 o 97. Sea como fuere, el juego está en inglés... Qué raro, siempre juego a los juegos en inglés, siempre traduzco lo que dicen los mensajes, pero tengo tan, de forma tan íntegra en mi propio ser, no leer los carteles de este juego, que estaba pasándolo ya de forma automática. Pero bueno, dale a botones para leer mensajes. ¿Hay alguna persona en el mundo que haya leído estos carteles jamás? ¿Soy la primera persona? El castillo de la princesa Toadstool, que se llamaba todavía Toadstool Peach. Aunque la llamaban Peach también. Está justo delante, dale al Z para hacer cosas. Déjame que recuerdo los controles. Ya recuerdo los controles. Este es el único control que hace falta. Aunque también es importante poder hacer esto. Y más importante aún... ¡No! ¡Ajá! Este botón. ¡Uy! Hacer breakdance. Porque sí, fantástico. Ya está. No necesitamos nada más. Ahora solamente porque sí, voy a intentar... ¡Ah! Algún día... saltarme el este, nunca lo he conseguido, tampoco lo he intentado mucho. Buenas tardes, los Lakitu Bros están aquí reportando en vivo justo fuera del castillo de la princesa. Mario acaba de llegar a la escena y estamos grabando la acción en vivo mientras entra en el castillo para... y... busque las estrellas de poder perdidas. Como un... cámara con experiencia, literalmente es la primera vez que leo todas estas cosas. Cuando tuve el juego, originalmente, como ya digo, que tenía... ¿9 años? ¿8? Cuando lo jugué originalmente, o sea que... absolutamente cero de inglés. El juego no venía traducido. A lo mejor imagino que a estas alturas de la película tiene que haber algún parche de traducción. Seguro. No hemos venido aquí para hacer mods. No voy a poner ningún pad de texturas, aunque sí que cuando jugué a los Zeldas de la 64 le puse pad de texturas y cosas así. Me arrepiento, la verdad es que el look original tiene su encanto. Aunque sí que está con una resolución mayor que la que tenía originalmente, porque si no en pantallas HD se ve como el puto culo. Pero es lo único. También te voy a decir. Estoy haciendo Mario 64 porque hemos iniciado un canal nuevo en el que nos dedicamos a hacer mods y fangames. Mario 64 es uno de los juegos más prolíficos en lo que a mods se refiere. Así que estoy haciendo esto porque soy un fiel creyente en que el contexto es importante. Primero voy a jugar a Mario 64, entonces a partir de ahí en el segundo canal a lo mejor empezaré a ver mods de Mario 64. Es literalmente ese el motivo, no por otra cosa. Vamos a ello. Como un cámara con experiencia, grabaremos desde el ángulo recomendado, pero puedes cambiarlo con los botones de la cámara C, que en realidad aquí estoy jugando con mando en emulador y todo eso. Aunque la verdad es que es difícil no jugar en emulador al Mario 64 ahora mismo, porque si os comprasteis la versión de Switch, es un emulador lo que estáis jugando, pero vale. Con el stick derecho en mi mando que tengo en mi ordenador y ya está. No podemos ajustar la vista más lejos... Dale hacia arriba, hacia abajo y todo eso para ajustar la cámara. Sí, sí. Y al R para poner la cámara desde atrás, ¿verdad?
No, para cambiar a la vista de Mario. Me había olvidado que teníamos una vista de Mario. Estupendástico. Pues vamos. Ah, espera, espera. Había otra cosa importante que hacer. ¡Ey! Esto no servía para nada, aunque es un ataque. Pero queda muy chulo. ¡Uy! Vámonos para adentro. Os voy a decir, esto va a ser, como ya digo... ¡Bienvenido! ¡No hay nadie en casa! ¡Ahora vete! ¡Y no vuelvas! ¡Wahahaha! ¡Bowser! ¿Ha hablado alguien contigo alguna vez, Toad? ¿No regalas ninguna estrella? ¿Te sientes solo? Pues ahora no hablo contigo, que te den. Si no he hablado la primera, es demasiado tarde. Como ya digo, este fue el primer juego que tengo. Voy a estar jugando en modo automático muchísimo tiempo, así que intentaré poder explicar un poco qué fue... Ya digo, este fue el primer juego que tuve en la primera consola que tuve, el primer juego que me pasé al 100%. Y sin embargo... Tío, en serio... No es propio de mí. No voy a leer los letreros. Es antinatural leer los letreros en un Mario. Pero voy a conseguir las 120 estrellas. Mi meta es conseguir las 120 estrellas. Una pregunta. Esto no he visto nada más que speedruns de este juego. ¿Conoces al Super Mario 64 Plus? Sí. Estoy jugando este juego en modo original. Estoy jugando a 30 FPS con... La resolución es ligeramente mayor que la original, eso sí que es verdad. Pero esto es lo más original que puedo jugar al juego. Además, la emulación de Nintendo 64 últimamente ha mejorado bastante. Y Mupen... Porque, Dios, jugué a este juego cuando lo quise emular, porque me lo he pasado luego alguna otra vez emulado. En Project 64, y Project 64 la verdad es que es el emulador más famoso y no es el más preciso del universo. Mupen 64 la verdad es que es bastante más preciso. Así que esto va a ser más o menos lo más realista posible. Pero voy a hacer la primera estrella. Y como ya digo, este juego lo jugué originalmente. Estoy intentando un poco emular. Que es jugar este juego por primera vez, porque una vez que juegas más veces sabes que... Ups, casi la lío. Esto de aquí donde aparecen las bolas es un teletransporte, que si te quedas parado te teletransportas arriba del todo, pero... Voy a necesitar más tiempo para explicar. El Project 64 no es que utilizaron los speedruns, no, me parece que el Project 64 de hecho está prohibido para hacer en speedruns porque no es muy preciso o algo así. Aunque ahora creo que se utiliza la versión de Switch porque es básicamente oficial, entre comillas. Y sea como fuere, ya digo, no voy a hacer trucos de speedrun, pero voy a intentarlos a lo mejor alguna vez, aunque luego intentaré hacer lo de la bomba. Esta primera estrella, yo no sé el tiempo que me costó conseguirla. Porque ya digo, hay que pensar en contexto de tener 8 o 9 años y llegar hasta aquí arriba. Voy a volver a hacerlo, estoy dando vueltas en el mapa. Que no se diferencia mucho a cómo jugaba originalmente al juego. Yo no sé la cantidad de semanas o meses que estuve jugando solamente Bomb Bomb Battlefield. Y sin... Y no sé, cuando eres pequeño la verdad es que te entusiasman más las cosas, luego ya te vuelves mayor y cínico. Y las cosas la verdad es que no se disfrutan igual. Yo no sé las semanas que estuve solamente en el primer mundo. Y no me aburría. ¿Y sabéis por qué estaba en el primer mundo? Por esto. 8 años. 0 inglés. De hecho, se me daba mal el inglés en el colegio, lo cual es curioso, pero vale, porque luego... soy el gran Bobo, el señor de toda la materia explosiva. Literalmente es lo primero vez que leo esto. El rey de los kabooms de todo el mundo. ¿Cómo te atreves a escalar mi montaña? ¿Qué derecho tienes para poner el pie en mi montaña imperial? Muchos... Puede que hayas eludido a mis guardias, pero nunca escaparás de mi... alcance. Y nunca te llevarás mi estrella de poder. Por la presente te desafío, Mario. Si quieres la estrella que poseo, tienes que demostrarlo en batalla. Puedes cogerme desde la espalda y tirarme... en este suelo real, y ahí está el problema. ¡Creo que no puedes! Es tu primer videojuego, aunque es mentira, porque tenía amigos que tenían la Super Nintendo y la Mega Drive, y jugué a la Super Nintendo y a la Mega Drive antes que eso. ¿Cuál es tu primer instinto? Te coge el Rainbow Bomb.
te tira dentro del escenario. No te hace nada. Te coge el Rainbow Bomb. Tírame fuera. Te tira fuera. Caes en altura. Te hace daño. ¿Qué te está diciendo el juego? Tienes que tirar al Rainbow Bomb fuera del escenario para hacerle daño, porque a ti te hace daño si te tira fuera del escenario. ¡No! Nada más lejos. Etcétera, etcétera. Creo que me hice cosas distintas por ser la segunda vez. ¿Qué haces tú cuando tienes 8 o 9 años? Y no estaba tan de moda, no había tanta, a lo mejor los juegos no eran tan mainstream, por decirlo algo, pues lo tiraba fuera. ¿Qué hacía el Rainbow Bomb? Tú eres tonto y en tu casa no lo saben. De hecho te lo dice, de hecho te lo dice. Tienes que luchar con honor. Está en contra de las reglas tirar a la gente fuera del tirar al rey fuera del escenario, porque él sí que te puede tirar a ti. ¿Qué pasa? Que no sé inglés. ¿Qué hago? Lo vuelvo a intentar, esto es imposible, me ha matado el rey, no hay forma de superar esto, pero mira, puedo hacer breakdance en el suelo y me tienes envidia, efectivamente. Lo das por imposible. Esto no es un speedrun precisamente, o sea que fuera de aquí. ¿Qué hago entonces en esa época? Dar vueltas por el mapa del mundo. Buscar otras cosas que pueda hacer. Lo que pasa es que descubrí casi todas las cosas que se pueden hacer en este mapa, claro. Literalmente no tenía acceso a ningún otro mapa en este... en este juego. ¿Qué hice? Lo que acaba haciendo todo el mundo, imagino, que no supiera cómo superar esa estrella. Conseguir esta otra estrella. Que sí que cuando vienes a escalar la montaña la ves del camino. Y dices, ¿sabes qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pegarle, en lo que sé, no sé... hasta que descubres hacer la culeta. Y si consigo medir la profundidad, que va a ser que no. Uno de estos días. Au, casi. Tenía que haber aceptado recibir el daño y ya está. Por favor, ¿por qué no consigo quedarme ahí arriba? Veste a la mierda, voy a morir. ¿Sabes? Ahora vuelvo. No era abajo donde quería ir. A buen trabajo. Cámara. Un poquito de vida para asegurar. Pero bueno, entendéis la idea. Iba a haber abierto la estrella, pero no conseguirla, para conseguirlas en orden. ¡No sé ver! ¡Cámara, Lakitu! Que la verdad es que la cámara de Lakitu fue una grandísima innovación para su época, pero lo que es ahora se ha quedado un poco anticuadete. Y eventualmente conseguías esto y podías avanzar en el resto del juego. Pero por eso cuando la gente dice que los juegos hay que traducirlos, es importante. Imagínate, sí, aprendí más inglés por jugar a juegos que por lo que dábamos en clase, eso también es verdad. Y luego en el futuro por distintas cosas. Voy a hacer el combate de verdad ahora sí. Espero que no me atropelle ninguna cosa del camino de subida. Aunque siempre puedo ir por aquí, espera. Se podía llegar, estoy casi seguro. No quiero, quiero hacer pataditas. Bueno, da igual, vamos a hacerlo normal. O tal vez no. Voy demasiado rápido. ¡Joder! ¿Sabes qué? Quiero hacer... estoy parado en el sitio, ¿por qué haces? Quiero hacer esto. Cuando estoy en camino inclinado parece que se quiere tirar. ¿Sabes? Vamos normal. Pero ya digo... con... esto es peligroso. Madre de Dios. Cuando tienes, ya digo, 8 o 9 años, o incluso menos, quien lo jugara con menos... no sé, tienes una paciencia que es distinto. El hecho de estar jugando a videojuegos ya... te das por satisfecho, ya digo, me tiré semanas. Solamente en este primer mundo, sin poder avanzar más allá. Sin saber cómo demonios conseguir esta estrella. Y no lo conseguí hasta que alguien de mi clase me dijo... me preguntó, porque lo típico, estás en el colegio hablando de videojuegos, unos tenían la Play, yo tenía Nintendo 64... la mayoría tenían la Play aquí en España, la verdad es que lo petó cuando salió. Pero...
pues eso, hablando, pues no sé pasarme esto, pues has probado a hacer no sé qué, has probado a hacer no sé cuánto, yo comentando esto, pues has probado a tirarle al suelo sin tirarlo de la montaña. No. No se me había ocurrido. ¿Por qué iba a tirarlo fuera de la montaña, dentro de la montaña? Si él me tira fuera de la montaña y es cuando me hace daño. Literalmente, no se me había ocurrido. No tenía sentido para mí en mi mente. Es una cosa curiosa que luego cuando lo piensas, digo, si solamente hubiera entendido lo que me hubiera dicho el personaje. Por eso es importante traducir a los juegos, para que la gente que... No todo el mundo sabe inglés. Es muy común que la gente sepa inglés, cada vez con menos edad. Pero aún así, si haces un juego, tiene que ser más o menos accesible. Es importante traducir a los idiomas de la gente. Por lo menos por un motivo de accesibilidad. Ahora sí, han pasado 7 semanas, un par de meses, hemos conseguido nuestra primera estrella, podemos avanzar. Aunque ya lo hubiera conseguido porque hubiera conseguido la de abajo. Ya digo, solamente pude conseguir la mitad de las estrellas de este juego antes que pasarme al primer puñetero jefe. Absurdo y ridículo. Has recuperado las estrellas robadas, nadie lee estos letreros, ¿qué más da? Ahora tendría acceso a otras partes del castillo, pero vamos a conseguir las 120 estrellas y ahora me voy a enrollar un poquito menos. Pero solo un poquito. Carrera contra Koopa el Rápido. Esta carrera también la perdí alguna vez. Porque como estuve tanto tiempo haciendo la primera estrella, nunca tuve acceso a la segunda estrella. Que sabía que si me ponía aquí, me teletransportaba. Si utilizas teletransportes durante la carrera, Koopa te dice que, oye, estás haciendo trampas, ¿de qué coño vas, no? Esta carrera se supone que tiene que ser legal. Pero vámonos a ello. ¡Hey, Mario! ¿Es cierto que venciste al Gran Bobón? Es la primera vez que ya digo que no solamente yo, que nadie lee estos mensajes, es absurdo. Hasta ahora era un texto que nadie sabía que existía. Son como los textos de los mayas. Hasta que no encontraron la piedra Rosetta, era imposible de saber lo que decían esta gente. Nadie jamás lo pudo leer. Tienes que ser fuerte y muy rápido. ¿Cómo de rápido eres? Más que tú, porque tú la verdad es que no eras muy rápido. Aunque hacías tú trampas porque subías por la parte esta blanca, mamón. ¿Suficientemente rápido como para derrotarme a mí, Koopa el Rápido? ¡No lo creo! ¡Pruébame! ¿Qué te parece una carrera hasta la cima de la montaña, donde estaba el Rey Bobón? ¿Qué me dices? Cuando diga adelante, comenzará la carrera. Iba a decir... Quiero hacer los niveles por orden, pero ahora que lo pienso, hay estrellas que no se pueden conseguir en este nivel hasta que no consigues las mejoras de volar y todo eso. Ya lo veremos. ¿Qué me dices? Cuando diga adelante, vamos para allá. Quiero probar una cosa. Quiero probar atajos. Cuidado. Que no sean teletransportarse, vaya. Casi la lío. Podría intentar subir por aquí. O... Hay una cosa que siempre intenté de pequeño y nunca me salió, yo creo. ¿Se puede saltar por estas dos paredes o están demasiado inclinadas? Como para poder hacer parkour. Ah, creo que... Como una de ellas no es horizontal, no es vertical, creo que no se puede hacer parkour. Una lástima, ¿perdona? Nunca le vi saltar una bola de estas. Siempre iba demasiado detrás o demasiado adelante. Ahora, este teletransporte creo que sí se podía coger. Vamos a comprobarlo, ¿cómo de trampas hemos hecho? Sí que se puede subir por ahí arriba, he visto speedrunners que lo hace, yo no lo he visto, no sé. De todas formas, tenemos que esperar a que llegue Koopa de Kui. Pero de una forma más rara, seguramente con algún movimiento extraño se pueda subir por esa pared y sea la forma óptima de llegar, la forma más rápida. ¿Sabéis una cosa? Si cuando llega Koopa de Kui hasta arriba, tú estás en la bandera haciendo esto, no te ve y creo que te cuenta como que no has ganado la carrera o algo así. Creo que me pasó una vez. Porque ya digo, este juego lo he repetido varias veces. ¡Eres realmente rápido! ¡Has ganado de forma justa! Mentira, he utilizado un teletransporte que no era estrictamente necesario que utilizara, pero gracias. Pero estos niveles van a ir rápido, como ya digo, no son complicadetes. Y es un juego que he rejugado bastantillas veces. Siguiente estrella.
Ah, dispárame a la isla del cielo, cañones. Vale, no hace falta que tengamos ventajas. Estaba viendo cuándo será cuando necesitamos ventajas. ¿Habla conmigo? Somos bobombs pacifistas, no, pero así que no utilizamos cañones. Pero si quieres que te ser disparado por un cañón, no nos importa. Tú mismo. Prepararemos todos los cañones de este escenario para que los utilices. Buen viaje. O bon voyage. Ya digo, además este juego es uno de los juegos con el speedrun, yo creo, más loco. El juego más con más atajos extraños que no pensarías. Que la gente después de horas y horas y años de práctica. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Esto lo había borrado de mi mente. Los cañones tienen controles invertidos en plan submarino. ¿Por qué? No tiene sentido. No me voy a acostumbrar jamás. Creo que se podía llegar desde este primer cañón a esta isla. Se supone que tienes que llegar desde otro que está más lejos, pero voy a probar. Creo que se puede llegar, pero creo que el ángulo era muy, 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 muy extremadamente específico. Tampoco hace falta, de todas maneras. Pero ¿quién se le ocurre poner los cañones con controles invertidos? Ahora, este lanzamiento era no arriba del todo, porque si caes arriba del todo, no llega. Si disparas lo más arriba que puede el cañón, no llegabas. Digamos por aquí. Creo que me he pasado 100 pueblos. Sí, me he pasado 100 pueblos. ¿Quién necesita cañones de todas formas? Creo que hay otro método para llegar. Esto está suficientemente cerca, ¿no? Tenía que haber disparado un poquito más arriba. Primero, pensaba que este cañón me podía lanzar yo desde él. Se ve que no. Hay otro cañón ligeramente más adelante. No pasa nada. Ya me he caído. Uno de estos días, uno de estos días. Tenía una. Un pequeño dilema a la hora de hacer este juego. No sabía si hacer este juego la versión de DS. Que la versión de DS, como es un poquito más rara, es un poco más interesante, es una cosa un poco más que menos gente ha visto. Casi caigo de cañón en cañón. Pero ya hemos llegado. También se puede subir aquí de formas extrañas. De hecho, estoy casi seguro que se puede llegar desde la propia montaña. Si haces un salto largo bien hecho, creo que desde el siguiente nivel o algo así. Me parece que podías llegar sin necesidad de hacer esto. Pero al final me he decidido hacer la versión de 64 de la forma más original posible. Oye, no está el volumen del juego muy fuerte, porque la verdad es que está fuertecillo. Espero que no me tape la voz. Porque la versión de Nintendo DS es bastante diferente de la versión de la Nintendo 64. Las estrellas cambian de. O sea, algunas estrellas cambian de sitio. Hay más personajes para jugar. Puedo utilizar puertas con tres estrellas. Me da igual. Así que la versión de Nintendo DS a lo mejor eventualmente la acabo haciendo también porque es suficientemente distinta como para que sea interesante ver los cambios. Y ahí había 150 estrellas, voy a decir, había más estrellas. Y algunas, como ya digo, cambiaban de sitio. Vamos a coger las 8 monedas rojas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a conseguir las monedas normales también. Es la ley. En todas las partidas hay. No recuerdo si eran 5 o 6 estrellas. Pero el caso es que aparte hay una estrella oculta, entre comillas, que es conseguir 100 monedas. Y es casi siempre lo más óptimo es conseguir las monedas a la vez que estás consiguiendo las monedas rojas, ya que al fin y al cabo 8 monedas rojas son 16 monedas que ya vas a tener. Matemáticas, sé cómo funcionan, definitivamente. Así que ya que vas a tener una cierta cantidad de estrellas, conseguir las demás tampoco pasa nada. Matemos enemigos. Oye, si os juntáis, os explotáis el uno al otro. Sí. Tengo que cambiar. Me he perdido una. Me falta una moneda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ha atravesado. ¿Cómo has atravesado la barrera, moneda? Eso no vale. Cámara, cámara. Vosotros, daros un besico. No, más cerca. Vea, suficiente. Vale, cuando se explotan unos a los otros, las monedas viajan tan lejos que es imposible cogerlas. Bueno es saberlo. Por cierto, vida extra gratis.
Pero aquí hay una de las monedas rojas que también debería empezar a ir cogiendo. Oye, no me ignores que está feo. ¡25 monedas! Nada, esto se hace en un momento. ¡Ey, sube! Me pasé el juego, pero no supe cómo desbloquear las alas de la cabeza. Ahora que lo pienso... ¿Dónde se desbloqueaban? Ah, sí, ya me acuerdo. Hombre, creo que necesitas tener 8 estrellas o algo así para poderlas desbloquear, las alas de la cabeza. Pero... la verdad es que el método era extraño. Yo no sé si lo descubrí también porque me lo dijo alguien. Lo típico de en el... porque... ¿Os acordáis? Bueno, algunos no habrán nacido todavía, claro, pero me acuerdo cuando no había internet, o sí había internet, pero era muy poco accesible. Y tampoco sabía inglés. Buscar guías de este juego y cosas por el estilo no era una cosa que se pudieran hacer. También se disfrutaban de los juegos de forma distinta. Tener menos recursos, tener que estar tú solo ante el peligro, sin que el juego te explique nada porque no comprendes el idioma, es una sensación diferente. No poder buscar por ningún lado nada que te ayude. También ayuda a ser pequeño y que te importe menos perder el tiempo. Pero es... en cierta forma, a ti no te llega a destruir, ¿verdad? Dame tu deliciosa moneda interior. Ahora, tenía que haber subido a la montaña porque hay monedas. ¿Por qué no gira más la cámara? Quiero esto. Menos mal. Ahora, la forma importante para conseguir las 100 monedas, aquí la tenemos. Primero, patinete. Segundo, música. Tercero, al matar a la tortuga te da 5 monedas de una. Y eso es obligatorio prácticamente cuando quieres conseguir las 100. Se me ha olvidado 2 sitios donde puedo conseguir monedas fácil. Pero voy a tener que librarme de mi patinete. El patinete estaba súper cheto. Podía subir a sitios donde no deberías poder subir. ¡Ey! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Perfecto! No me acordaba que había un cañón ahí. Hasta luego el patinete. Lo acabo perdiendo siempre, pero bueno. Merece mucho la pena. Pero como ya digo, la discusión de los videojuegos en el patio del colegio o en medio de la clase, sin que se note demasiado, tampoco pasaba nada. Siempre era bueno para descubrir cosas que, pues yo lo hice así, no me digas. O a lo mejor utilizar no te joda, no me jodas, pero vamos que sí. ¡Arriesguémonos! Ah, no es suficiente. Voy a tener que liberarte solamente para conseguir estas monedas. Esto cuando lo descubrí fue un descubrimiento, aunque la verdad es que lo hice en el otro sitio que es más seguro. Por favor, no me comas. Quiero saltar, pero no, Mario no. El palo este me odia. Me cago, no me lo puedo creer. Maldito perro. ¿Hay alguien que no le llame perros a los choncadenas, macho? Sí, son perros, clarísimamente. Dios, qué fallo. Esta es la peor estrella que tener que repetir. Un momento, no te vayas. Necesito que te mueras, que tú tienes monedas. ¿Cómo te destruí antes con el letrero? No se ha visto. Primer intento. A la primera. Vamos a coger las monedas rápidas. Estas no hace falta conseguir todas las monedas. Voy a hacerlas rápidas y ya está. Estoy matando aquí a todos los enemigos a lo loco. Tenemos prisa, súbeme. La más importante está aquí. Aparte que me da la velocidad necesaria para la victoria. No corras. Asesinato animal, violencia. ¡Ah! ¡Joder! Quería utilizar el monopatín para conseguir las monedas. Hubiera quedado chulo y todo. La otra era de prueba, evidente. Estaba explicando qué era lo que ocurría cuando morías, por si no lo sabíais. Y ya está. ¡Oh, Dios mío! ¿Alguien ha utilizado el combo este de 3 ataques de forma no irónica? Jamás en la vida también. ¿Dame? Pero no sé qué iba a decir. Ah, sí, lo de conseguir la...
Gracias. Es para que no me ataque, no por otra cosa. Porque es que los palos... Ya digo, aquí hice prácticamente todas las cosas que se podían hacer en este nivel. Este nivel lo repetía hasta la saciedad porque no tenía acceso a otro nivel. Y en ningún momento me desesperé por ello. Pero si das vueltas a los palos... Aunque no recuerdo si en este funcionaba. O a lo mejor tiene que estar el palo... Sin haberlo hundido en el suelo. Ah, hemos sido engañados. Apenas hay delay en el vídeo, no debería haber mucho delay nunca, de todas formas. No sé. Ocurre esto. Pero pensaba que ocurría también en el palo de, del chon cadenas. A lo mejor es que no tengo que hundir el palo para que esto funcione. ¿Esto creo que te lo explican en este letrero? No. Aquí te explican que cuando consigues las 8 monedas rojas, aparece aquí. ¡Oh, no! Me acabo de dar cuenta de un problema. El primer nivel no es el mejor nivel para conseguir las 100 monedas a la vez que las 8 monedas rojas. ¿Cómo lo he podido olvidar? Es que hay una moneda... Hay una estrella que te pide tener las alas para poder volar en este nivel. Y hay muchas monedas suspendidas en el aire. No sé si va a haber suficientes monedas en el suelo. Hay una forma de comprobarlo, pero no va a ser la más rápida, precisamente. Oye, ¿y si hundía estos palos no pasaba algo también? ¡Au! También pasaba que en esa época, en el 96, cuando salió el juego... Los adultos tampoco te creas que la mayoría sabían muchísimo inglés. Yo me acuerdo que en esa época mi madre estaba viendo vídeos de estos VHS de... De That's English o Speak English o alguna cosa de esas. Para aprender inglés, porque en su época aprendían francés como segundo idioma. Así que tampoco podía pedir mucha ayuda para, oye, léeme este cartel, aparte. También te decías a los padres, oye... ayúdame con el videojuego, y el padre te decía, te compra esta mierda para que juegues tú, no para que me preguntes a mí. Así que arréglatelas. Aunque tampoco tenías esa... No sé, tampoco se me ocurría decir, oye, ayúdame con esto. Que voy a darle para que juegue otra persona en lugar de a mí. Sin embargo, ahora, macho, todos los sobrinos pequeños, hijos de familiares, amigos y cosas por el estilo... O todos chiquillos pequeños así en general que veo. Como los juegos han cambiado su diseño. No sé si aprendía francés aquí en España muchísimo porque tenemos al lado Francia. Si hay que aprender un idioma que te puede dar posibilidades de encontrar trabajo o lo que sea en un futuro, francés, a lo mejor portugués, pero sobre todo era el francés, era el idioma importante de la época. Porque es que Inglaterra ya pillaba más lejos, era más complicado ir. Así que eso. Pero no sé, los juegos de hoy en día se basan más en... Es todo el rato... refuerzo positivo... recompensas, sin hacer tampoco nada. Que... eso tampoco puede ser bueno, au. Y luego es que, los juegos antes eran muy difíciles, eran muy fáciles. Ya, pero no es que sean fáciles y difíciles. El problema es eso, el que los juegos ahora tienen que estar todo el rato colores, luces, explosiones, por darle un botón dopamina, que luego los críos van a salir locos. Y eso tampoco puede ser bueno. Y como me temo, no sé si voy a tener 100 monedas yo súper fáciles de conseguir aquí sin tener que acceder a los cielos, cámara. Y de todas formas también lo veo ahora y digo, ¿cómo es posible que pudiera estar yo de pequeño? Literalmente semanas, todos los días... Bueno, no jugaba mucho entre semana, no me dejaban. Pero todos los fines de semana llegaba nada más que jugando al primer nivel del Mario 64. Y dices, hoy en día eso no se entiende. Vale, nos queda una moneda UEG y... Una moneda roja por conseguir de las 8 que está en la isla flotante, que ahora iré. Pero aquí me he dejado una ristra de monedas que necesito también.
Y voy a tener que hacer lo peor del mundo. Voy a tener que hacer lanzamientos suicidas en cañón para conseguir esas 100 monedas. Porque ya que he conseguido 79 u 84, no me voy a quedar con las ganas. Ah, espera, que aquí hay más. 89, ya arriba no hay más monedas, estoy bastante seguro. Seguramente me he dejado algún enemigo por matar, algún sitio con alguna moneda por ahí secreta. Pero tenemos que ir a la isla. Oh, Dios. ¿Ves? Mira esa moneda. La verdad es que la distancia de dibujado de este juego no era el mayor del mundo. Hay que calcular el lanzamiento, menos mal. Y ahora viene la parte más divertida porque no tengo desbloqueadas las cosas. Esto va a ser muy cansino, pero me temo que me la he buscado yo mismo. Tengo 92 monedas. Me faltan, contando las dos monedas, 6 monedas más que conseguir. Y a los Goombas estos los he matado. Estas bombas las he explotado. Creo que he exprimido todas las monedas que hay en el nivel. Un momento. He oído una moneda, no estoy loco. A lo mejor sí estoy loco. Cuando ves estos juegos dices, madre mía, la distancia de dibujado era criminal. Aunque mira, la moneda roja carga desde toda la parte del nivel. No lo sabía. Qué detalle. Está bien si tienes que buscar las monedas rojas. Esto aquí no había monedas, ¿no? Vale. Es que creo que no me he dejado ninguna. Si me he dejado alguna, no sé dónde. Aunque digo que este fue el primer juego que tuve, la verdad es que es un poquito mentira. Porque... Sí, no, estoy jugando, ya digo, estoy jugando al Mario 64 de la forma más original posible. Cuando juegue a mods, porque hay muchos mods, jugaré con Mario 64 Plus, que es una versión... si Mario 64 hubiera tenido un port para PC, eso es Mario 64 Plus. Mejor cámara, 60 FPS, eso es importante porque este juego va a 30. ¡Ah! ¡Coge una más, por lo menos! Normalmente esto sería volando, pero yo no lo voy a hacer porque no tengo otro remedio y ya no voy a... Voy a conseguir las 100 monedas, evidentemente. Ah. Si cuando me disparo ahí, me disparo un poco más arriba, a lo mejor cojo alguna moneda también. Que sería bueno. Sería bueno. Iba a decir, este no fue realmente mi primer juego porque tenía PC antes que tener Nintendo 64. Pero creo que fue un Coleco que compró mi padre... No recuerdo si fue Coleco, algo similar. 98, justo lo que necesitaba. Fantástico, maravilloso, porque nos queda la última moneda roja, que cuesta 2 puntos. Podía haber ajustado la cámara y haber ido por arriba, como las personas que van por arriba, pero no. Au. Que compró, que era uno de esos que tenían pantalla verde y... No recuerdo si era Coleco o era alguna de esas similares. No recuerdo el nombre porque la verdad es que la toqué como dos veces. No jugué mucho con la Coleco esa. Luego tuvimos un Pentium Celeron, que eso era el ordenador más malo que ha visto el ser humano. Pero ahí jugué a Age of Empires 2, ahí jugaba a los... ¿Cómo se llamaba? Bueno, al Wacky Wheels, evidentemente. He conseguido la estrella, la moneda hasta el número 100 porque activa las dos estrellas a la vez. Esta estrella que ha aparecido encima de mi cabeza es por conseguir 100 monedas. Y la parte buena es que no te echa de la partida cuando la consigues. Mi primer ordenador fue un Pentium 4, mío fue un Pentium Celeron, que era creo que peor que el Pentium 2 o similar al Pentium 2. O sea, y ese ordenador duró muchísimo tiempo. Ahí es cuando tuve mi primera conexión a internet, que eso era más lento que el caballo del malo. Pero iba. Y ahí ya jugué algún emuladorcillo de Nintendo 64, a lo mejor, o de Game Boy. ¿Me funcionaba en ese ordenador? Sí, supongo que sí. Y a la primera versión de Sonic Robo-Blast 2, bueno, a la 1.8 o 1.9. ¿Has coleccionado 100 monedas? ¿Quieres guardar? Sí, ¿por qué no? Esto no tarda nada.
Y ahora podría haberme tirado por el cañón, que es un poco más seguro, pero no pasa ni media. ¡Au! Me duele cuando respiro. Cámara, la cámara no comprende que siga esta ruta. Gracias. ¿Por qué estoy yendo para la izquierda cuando es para la derecha? No lo sé. Y aquí está nuestra estrella, de verdad, gracias a Dios. He matado todos los bobón del mapa. No ha quedado un bobón. El Doom no lo jugué en este ordenador. Tenía familia... Casi toda mi familia vive en Madrid. Y sigue viviendo en Madrid. Ahí tenían otro ordenador, ligeramente mejor. Ahí es donde jugué al Héroes por primera vez, yo creo. Y donde jugué al Doom y al Doom 2 por primera vez. Y al... ¡Ay, Dios! El juego este de coches. Quiero decir Speed Racer, pero no. El que jugamos hace relativamente poco, el año pasado. El que había que matar a los contrincantes. Alas, de Mario en el cielo. Me vais a perdonar porque estoy de forma automática jugando. Me he metido en el nivel. Este es un nivel que no puedo completar. Como no puedo completar este nivel... Voy a intentar una cosa. Voy a intentar conseguir la siguiente estrella, aunque no sea el orden adecuado. Y si no la puedo conseguir haciendo esto... algún día... Veo que la gente tira la bomba esa y de alguna forma les arrastra para atravesar eso. Algún día te voy a aprender cómo se hace. Vamos a cambiar de mapa. No podemos progresar por aquí, cambiemos de mapa. Ah, Age of Empires... Age of Empires lo jugué en ese ordenador, me parece, y lo jugué antes que eso. No recuerdo si tenía ya otro ordenador cuando jugué Age of Empires. No, los recuerdos de esa época la verdad es que son confusos y desordenados. Este debería ser el segundo nivel que hacemos, la fortaleza de Chom... ¿cómo se llame? ¿Cómo se llaman esos que se tiran encima tuyo? Ahora me lo pondrán. Ups. Womp. Womp Fortress. Hola, los Lakitu Bros. Bla, 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 bla. ¿Qué me estás contando? No, déjame. No utilizo. ¿Quién utiliza la cámara? Nadie utiliza la cámara. Vamos para arriba. La primera estrella casi siempre es... Sube arriba del todo en el nivel... No tiene más misterio, utilicemos caminos normales. Tú das 5 monedas, eres importante para después. No sé mantenerme en pie. No tengo que tener tanta prisa, esto me lo hice. Vamos a andar para adelante para empezar, vamos a ir tranquilamente. Piensa que es... Vamos a seguir el camino normal que le den. Uy. Oh, Dios. ¿Alguien se ha caído alguna vez por esos huecos? ¿Iba a ser yo la primera persona? La verdad es que es posible. Cámara, me gustaría ver la plataforma. Esto es. ¿Qué hay que seguir? ¿Por qué no hago un salto ahí y ya está como la gente normal? Buenos días. Esperemos aquí tranquilamente, no tenemos prisa. ¿Algún día juegas a Kaizo Mario? Ni de coña. No, no va a ocurrir. También, quería hace tiempo haber jugado ya... Me he saltado el Super Mario World. Porque hemos jugado al Mario 3. No he jugado al Mario 1 en el canal nunca, aunque también es... No, tampoco tiene mucho... Es plataforma, lo más estándar que puedas encontrarte. Tampoco ha leído nadie el letrero este jamás en la vida. Me pone tan furioso. Construimos vuestras casas, vuestros castillos, pavimentamos vuestras carreteras. Y aún así caminéis por encima nuestro. ¿Alguna vez decís gracias? No. Bueno, pues no vamos a... No vas a restregar tus pies en mí. Creo que te aplastaré por diversión. Nintendo, ¿hay temáticas... antimonárquicas en este juego? ¿Estás queriendo decir que están oprimiendo a la clase trabajadora? Porque...
La verdad es que no está muy en línea con tu actitud actual, ¿eh? ¿Sabes? Porque este juego va a recibir demanda anti... Va a recibir DMCA, seguro. Vamos, garantizado. Copyright, copyright en todos los vídeos, ¿puede? Vamos para allá. ¿Tienes algún problema con eso? ¡Intenta aplastarme! Me encanta esto. ¿Cómo se juega este juego sin hacer eso? ¡Qué concepto! Pero es que una vez que ves a alguien hacer esto no puedes evitarlo, es tan fácil. Eso me pasa por hablar, ¿ves? Por bocas. Hay que saltar un poquito antes, por la mañana, para poder hacer eso. Cuando lo vi dije, no me lo puedo creer, ¿qué demonios es esto? ¿Atravesar a los enemigos? ¡No, aplastado otra vez! Solamente soy un escalón después de todo. No me lamentaré. Están haciendo un juego de palabras en inglés entre lamentarse o compadecerse de uno mismo con gravilla, que es gravel, gravel, grovel, grovel, gravel. ¿Qué más da? Has ganado, toma esto. De todas formas, ya digo, va a haber algo de contenido en el canal y sobre todo en el segundo canal de Nintendo, que definitivamente es Nintendo poniendo demandas, que va a ser entretenido, porque Nintendo ha demandado a algunos fangames, a emuladores, a páginas de todo esto muchísimas veces, mucho tiempo. Nintendo, la verdad es que son bastante anticonsumidor recientemente, y no tan recientemente. Pero... Y bueno, Nintendo es que la ha liado tan parda, macho, en los últimos años. Entre cuando... No sé si os acordáis, pero vamos. Cuando la gente estaba que no cagaba con el Mario Maker, antes, cuando salió el Mario Maker, demandaron a muchísima gente en YouTube. Son muy mafias Nintendo. Quiero hacer un salto lateral, pero se me ha olvidado cómo hacerlos, gracias. Quiero entrar con estilo a los cuadros. Cuando... Joder, tengo que leer en qué estrella estamos para ver qué tengo que hacer. Tengo que subir arriba de la partida otra vez. Perfecto, vale. Cuando sacaron el Mario Maker, de repente... ¡Uy! Vamos a demandar a la gente para que los vídeos de YouTube... se borren y casualmente... ¡Ey! Me ha salido. Podría haber subido normal, pero también puedo subir a lo guay. ¡Ah! Demasiado lateral. ¡Agárrate, hombre! Bueno, pues vamos a jugar normal, como la gente normal, pero es que no sé. Pérdida ligera de tiempo o no. Como no he perdido nada de tiempo en el primer nivel. Pero sí, no recuerdo a quién, pero a mucha gente le borraron vídeos y le cerraron canales e historias bastante tochas. Por subir modificaciones de Mario y por subir cacios y cosas por el estilo. Porque casualmente... ¡Uy, va! Mis términos de búsqueda van a interferir con lo que se basa Mario Maker, hacer niveles de Mario complicados. No necesariamente complicados, pero hacer niveles de Mario Custom. Cuando la gente lleva haciendo niveles de Mario Custom decenas de años. Porque del Super Mario World también hay un montón de niveles customizados. No solamente cacio de esos que se han puesto de moda por ser súper complicados, pero también cosas normales que me gustan mucho, paquetes de niveles e historias que dices, joder, están bien pensados, tienen una buena curva de dificultad, no son simplemente súper difícil por ser súper difícil. Hay gente a que le gusta, pero yo definitivamente no. ¿Has visto el Pal World, no? ¿De qué va? Ah, espérate, es ese que es como Pokémon, pero con pistolas, que me han pasado un vídeo justo hoy, me parece. No recordaba el nombre. Es como Pokémon con pistolas, no me jodas. Aunque no sé si estamos hablando del mismo nombre, es muy raro. Sea como fuera, seguro que eso recibe una reclamación de copyright de Nintendo, pero clarísimo, vamos. ¡Ah! Estamos en la estrella de... Dispárate al... Creo que estamos en la estrella del búho. Pero dice que me dispare. Dispare significa cañón. El búho ha aparecido. Voy a hacer la estrella del búho. ¿Quién está ahí? ¿Quién me ha despertado? Es un búho. No oímos hablar a los búhos. Ya recordamos Zelda. No se escucha lo que dicen los búhos. Tú déjame que me agarre a tus patas. Y con eso me vale. Nota mental. No soltarme. Vuelve. Lechuza búho. ¿Qué más da? Son el mismo animal, es una conspiración.
de los animalistas. Son el mismo animal, para que parezca que hay más. ¿Esto te estoy manejando yo o vienes tú? Yo me bajo aquí si no te importa. Oh, no esperaba acertar. Manejas tú mismo al búho, pero se maneja muy raro. Lechuza, ¿qué más da? Espero que esta sea la estrella que esperaban que consiguiera. ¿Puede? La parte buena es que así no vuelve a aparecer el búho, que es muy cansino que aparezca el búho. Has recuperado 8 estrellas, podías ir al jefe. ¡Nunca! Hay que conseguir todas las estrellas. Ok, no era esta la estrella que teníamos que haber conseguido. ¡Hemos conseguido la quinta estrella, claramente! Este es el cañón para romper la esquina, ¿verdad? Muy posiblemente. Ahora también te voy a decir. No vuelvas a aparecer, búho. Nadie, ya te he usado, búho. Aunque bueno, siempre apareces entonces. Lo que se supone que hay que hacer en este nivel es abrir este cañón. ¿Lo abres tú o lo abría otra persona? Sí, lo abrías tú. Es que hay algunos niveles que tienes que ir a súper lejos para que te abran el cañón. También solo se pueden abrir los cañones una vez que llegas a la estrella adecuada para poder abrir el cañón. ¿Alguien que juegue a videojuegos no ha visto nunca? ¿Existe esa persona que no haya visto Mario 64? Es que como ya digo, es un juego que es obligatorio hacer, mostrar, ver, contar tus experiencias que tenías de pequeño con este juego. Porque es uno de los juegos más influyentes de... alguien de 6 años, sino alguien que solamente haya jugado juegos de móvil por ahora. Pero eventualmente, cuando tienes la mínima influencia del mundo de los videojuegos, tienes que haber oído hablar de este juego. No fue el primer juego en 3D, pero uno de los más influyentes sí. Tengo que probar una cosa. No, esperas, así, así. Y... miré cómo se hacía, porque en los speedruns, porque claro, dejo este juego también, ya digo, he visto muchos speedruns, hay un montón de paridas. Se puede conseguir la estrella que está... si os fijáis en esta esquina, se puede ver que la textura está ligeramente rota. Y ahí se puede ver la estrella dentro. Se puede ligeramente atravesar el polígono y meterte ahí dentro y conseguir la estrella sin necesidad de utilizar el cañón. Luego utilizaré el cañón para que se vea la forma intencionada, pero... me gustaría intentarlo. Había que alinearse aquí bien con la textura. Y se podía hacer. Creo que estoy alineado, no lo sé seguro. Hacer un salto hacia atrás, pegar un puñetazo, girar la cámara 2 veces para acá. Ir hacia abajo lentamente. No, perdón. Creo que la he fastidiado. Había que girar la cámara antes de esto, pero lo voy a... tengo que reiniciar. Es que como la cámara, cuando la cámara gira de ángulo, siempre pone más o menos los mismos ángulos. Hay que cambiar el ángulo de la cámara para poder alinearse bien, para poder volver hacia atrás y entonces cogerlo de forma más o menos asegurada. Y me gustaría intentarlo solamente porque es una cosa que no he probado hacer nunca. Y tengo la curiosidad. ¡Me he movido mal! No me he movido hacia abajo. Darme 5 minutos. Es una cosa que me gustaría hacer una vez en mi vida, por lo menos. Para que se diga. Para que no se diga. Ok. Tenía que terminar un tutorial justo antes de empezar para recordar los pasos exactamente, siempre se me olvida un paso. Mario, ¿por qué no vas directamente para abajo? ¿Por qué tienes que dar una vuelta tonta? Ahí estamos. Abajo lentamente, agarrarse. Y ahora... no le doy hacia abajo del todo, le doy hacia abajo y hacia el lado. Si tuviera un mando que fuera un poco más preciso en ese aspecto...
Un intento más. Si no, hago el intento normal y ya está. A ver, un momento. Engancha. Hay que hacer varias cosas. Básicamente, tienes que ponerte tú en un sitio más o menos preciso, hacer un salto hacia atrás, pegar un puñetazo para dar un pasito hacia adelante muy, muy corto, cambiar la cámara para que se alinee donde tú quieres, y entonces tienes que darle hacia arriba y luego hacia abajo inmediatamente para que haga una pequeña vuelta, venga hacia la cámara, justo atraviese el punto. Se llama canonless, no utilizar el cañón, básicamente, para coger una estrella que lo utilizan los speedruns, y la verdad es que siempre es una cosa que mola ver. ¡Ay! Y me gustaría intentarlo. Va a ser el 100%, absolutamente. Este juego, ya digo, fue el primer juego que jamás me pasé 100%. Me costó su tiempo, pero me lo pasé 100%. O sea, no es que me lo pasara de una sentada. No es que... Creo que jugué a otros juegos, al Mario Kart, evidentemente, al Mario Party, antes de pasarme este juego al 100%, pero me lo acabé pasando al 100%. También, como tienes muchos menos juegos que jugar, no, aquí no te compraban un juego nuevo cada semana, ni cosas por el estilo. Aunque bueno, ahora tampoco va mucho lo de comprarse un juego nuevo cada semana. Ahora va de jugar un solo juego toda tu vida y esperar a que saquen actualizaciones, macho. Vale. Comprar un nuevo traje cada semana, que es mucho más triste. Girar la cámara en esta dirección, gracias. Y ahora... No le da bien hacia abajo. Sé dónde está el problema. Engánchate al borde, porfa. Yo cuando veo... Que... Cuando vi la noticia de que por lo visto es que... En los colegios estadounidenses, macho, le hacen bullying a la peña porque no tiene comprados trajes del Fortnite en su personaje. Digo... Como civilización hemos tocado fondo ya, o sea, es evidente. ¿Cómo es posible? Digo, a ver si vienen los alienígenas a atacarnos de una vez, nos conquistan y me pongo de su parte, porque tío, la raza humana ya no da para más. Hemos tocado fondo. ¿Por qué giras? Por lo menos meteros porque tenga algún lunar raro en la cara o algo, macho. No porque... ¿Qué es esto? Ya está, los abusones, tío, han perdido. Estoy bien alineado. Porque me tiene que expulsar un poquito el palo este de madera. Esta es la buena. Voy a mirar al mando porque el mando me traiciona porque no lo doy abajo del todo bien. Tengo que mirar al mando para hacer esto porque tengo que darle exactamente hacia abajo. Estoy usando un mando de Play 4 para jugar a esto. Y como los mandos de Nintendo 64 son malísimos, son los peores mandos del universo, tiene una grandísima ventaja. Aunque Dios, en cuanto usabas el mando 5 minutos empezaba a desviarse el control, pero... Solo tenían 8 direcciones en las que podías mover realmente hacia abajo del todo la palanca. Porque tenía como una especie de diamante dibujado el mando para ponerle límite al movimiento. Entonces, como esto es redondo, cuesta más. Pero con eso podías darle hacia abajo 100% garantizado y seguro. Ahora voy a hacerla de forma normal. Pero vamos, forma normal, disparas con el cañón, vuelves a disparar con el cañón, eso es todo. Hexagonal, octogonal, sí, algo ha parecido. Sigo sin haber conseguido la que se supone que tenía que haber conseguido. ¿Dispararse? Ah, creo que ya sé cuál es. ¿Por qué estoy yendo por este camino esta vez? No lo sé. Pero lo mismo da, queda lo mismo. Creo que he hecho la estrella de nuevo. Bueno, no, creo no. He hecho la estrella que no me tocaba de nuevo. Buen salto. Pero ¿sabes qué? No tenía que ir por arriba. Lo he hecho bien sin querer. Creo que lo que querían es que me disparara hasta ahí adelante. Un poquito más alto. Claro que alternativamente puedo llegar aquí. Creo que es esta estrella la que querían que consiguiera todo este tiempo, ¿verdad?
Sí, míralo. Pues se ha quedado hecho. Pero cuando nos toque hacer esa estrella la voy a volver a hacer. Monedas rojas. Monedas rojas significa vamos a conseguir 100 monedas también, así que... Antes de eso, voy a volver a mostrar cómo sí que había que hacer esta estrella, pero... ¿Era una cosa que quería hacerlo ya como logro personal mío? Porque no ha hecho... Siempre, en todas las cosas estas que hacen speedrun, siempre hay alguna speedrun del Mario 64. Siempre hacen lo del cañón. Esta era la forma de hacerlo. Y siempre... Tuve curiosidad por ver cómo se hacía, macho, y la verdad es que queda todo chulo. Esto es lo que se suponía que teníamos que haber hecho la primera vez. Lo que pasa es que alinear el cañón cuesta más de lo que parece, porque hay que dispararse ligeramente más alto. Véase. Pero bueno, os habéis quedado con la copla, ¿no? No voy a salir del nivel y volver a entrar. ¡Vamos a conseguir monedas! Y la forma fácil de conseguir monedas es estas cajas de aquí que no hemos visto todavía. Hemos visto una moneda azul que da 5 monedas cuando matamos a la tortuga. De hecho, seguramente me lo expliquen aquí, pero ¿quién lee estos letreros? Yo definitivamente no. Esto spawnea monedas azules. 20 en este caso. En muchos niveles va a haber de esas cosas que se pueden... Por cierto, creo que la esquina de esta otra pared también se puede romper, aunque no sirve para nada. De todas formas, algo de inglés tuve que saber cuando jugué a este juego. Pero a lo mejor es que ignoraba lo que me decía Bobomi y todo el rollo, porque esta estrella, la siguiente, se llama Rompe la pared. Imagino que algo de nivel básico de inglés tenía que saber, porque si no, ¿cómo supe que tenía que dispararle a la pared? A lo mejor porque ya digo, 8 años, 9 años, pruebas todo lo que puedes hacer en los niveles. ¿Experimentas al absolutamente máximo? Puede ser que fuera ensayo y error. Pero nada te hace indicar que ahí dentro hay algo. Se ve que la textura está un poco rota si te fijas muy bien. Y si tu pantalla no es una pantalla de tubo. O a lo mejor con un diccionario, yo qué sé, sí. A base de diccionario, pero no recuerdo haber tenido que coger el diccionario. No usaba mucho el diccionario, era muy perro. Por cierto, tenemos otra moneda aquí arriba, encima de uno de estos Thumb, Womb, como se llamen. Me gustaría un ángulo de cámara ligeramente mejor, gracias. ¡Ey! Está torcido por arriba. No me pises. Creo que tengo que ponerme más en el centro. Gracias. Se llama monedas rojas en la isla flotante, pero no hay por qué ir a las islas flotantes todavía. Au, cuidadín. Me gustaría matarte, no te importa, ¿no? Tienen que estar dormidas, tienen que estar dormidas. He recordado un dato relevante. He cogido ya estas monedas, ¿Quién necesita vida de todas formas? Normalmente, Dios. Esto sí que no lo ha hecho nadie nunca. Si andas lentamente, no haces ruido. ¿Podías caminar lentamente por al lado de estas plantas? Para que no te maten. Pero esto yo creo que no lo hice nunca, creo que lo descubrí después a posteriori. Dame tu vida, gracias. Menos mal que las monedas eran vida antiguamente. Ahora no sé qué método siguen. No, sí, los Marios también, las monedas te recuperan vida, ¿no? Cuidado, porque si me muevo por aquí puedo coger esto sin querer. Esa otra planta no la he matado, ¿a que no? Voy a por ella. Tenemos que volver de todas formas. El oxígeno también te da vida, lo cual estaba más cheto que nada. Eso sí que lo cambiaron en otros juegos. De hecho, en muchos mods lo quitan porque es demasiado cheto. Perdón, no quería despertarte. De hecho, necesito que te duermas otra vez, gracias. ¡Uy! Madre mía, voy a acabar cogiendo la estrella por accidente. ¡91! Esto le queda a nada. Impaciente. ¿Sabéis qué? No hay mal que por bien no venga. Había olvidado que aquí había una moneda. Salta un poco mejor. ¡Ah! Se puede llegar seguro. No hace falta que me tire desde arriba. Pero es que...
El control de Mario, si no has manejado nunca el Mario 64, estás acostumbrado a otras plataformas posteriores, no es súper, súper intuitivo. Se mueve un poco raro comparado a otras plataformas de después. Hay que tenerle el truco un poquito pillado. Claro, que es segunda naturaleza, ya que jugué este juego tanto que más o menos... Siempre que el botón de saltar reconozca qué es lo que quiero hacer, debería poder hacer cosas. También. No hace falta que me la juegue ahí, pero quiero avanzar un poquito más rápido. ¿Sabes cuál forma hay de avanzar un poquito más rápido? Saltarse al intermediario. Buenas, estos me dan un montón de monedas también. No sé cómo matar a estos enemigos si no es atravesándoles de forma muy falsa, macho. La costumbre está tan arraigada también. Au. Yo creo que eso lo llegué a descubrir jugando al juego de forma original antes de ver speedruns y todo eso. Que podías atravesar a los enemigos pequeños. Pero nunca se me ocurrió atravesar al grande. Bueno, esta estrella es gratis. Lo del oxígeno lo corrigieron en el Mario Sunshine. Puede ser, pero es que estaba muy cheto. Que el oxígeno te recuperara la vida estaba muy roto en los niveles que tenían oxígeno. Estoy subiendo aquí arriba, pero aquí arriba no había monedas. Hay una vida, ¿a que sí? El salto en plancha mata a la planta. Cualquier ataque mata a la planta. Generalmente, para matar a la planta, tienes que saltar encima de su cabeza y ya está. Hago el ataque en plancha por costumbre, mal acostumbrado, porque no hace falta. Bueno, bueno, bueno. Hablemos de ir a estas plataformas a las que podía haber llegado simplemente de la forma fácil, pero hagámoslo de la forma que se supone que hay que hacerlo. Cámara. La cámara está buscando que te mueras de una forma súper proactiva. Porque gira ella sola cuando quiere. Y no sabes cuándo va a ser. ¿Cuánta vida me quita la tirarme desde aquí arriba? ¿La mitad? Creo que ninguna caída te quita más de media vida, ¿no? Tal vez no sería muy bueno intentar averiguarlo. Pero otra estrella hecha. Ya podríamos desde hace un rato haber podido hacer... lo de conseguir las alas de volar, pero ya que he entrado en este nivel, voy a continuar en este nivel. Voy a hacer todo el nivel entero. Ya he hecho el nivel entero, buen trabajo. Pero ¿sabéis qué? Si salgo de un nivel justo, aterrizamos aquí. Se me había olvidado que había hecho el nivel de dispararle a la pared, que lo he hecho 3 veces. Hay que poner la cámara en primera persona, que te lo dice la Kitu. No sabes inglés, no lo haces. Tienes que mirar hacia arriba, por esto los controles aquí. Ahora son controles de submarino. Tienes que mirar hacia la luz, pero también está la luz, que es muy descarada. Pero yo estuve una temporada con la luz ahí en el mapa este y digo, ¿y esto para qué sirve? Hasta que supongo que alguien me lo diría, o a base de super experimentar. Porque puede ser que lo hiciera experimentando yo por mi propia cuenta. Porque a base de... cuando estás solamente encerrado en un nivel o 2 niveles, le tocas a todos los botones, pruebas lo que hace todo. Y a veces para mirar si hay algo arriba tuyo, puede que sí que pusiera yo por mi propia cuenta esta cámara alguna vez. Tienes que mirar al sol, que por algún motivo tiene el sol aquí dentro. Y esta parte la voy a hacer como el culo. Dios mío, cómo se volaba en este juego. Y hay que conseguir las 6 monedas rojas, evidentemente, si no, ¿para qué hemos venido? Aparte de para conseguir la ventaja cuando quieras. Por cierto, me encantaba la estética de la gorra de Mario con las alas. La prefería bastante a la capa. Bueno, la capa la verdad es que mola también. La prefería a la cola de mapache, eso seguro. Pero la cola de mapache también tiene su encanto, maldición. ¡No! Casi lo hago como la gente que lo hace bien, más o menos. Casi lo hago de una, creo que no consigo hacer esto de una en mi vida. Siempre tenía que volver aquí al medio. No, no. ¡Cámara! 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 Aquí al medio. Me da igual perder vida. Para hacer lo que se supone que tenías que hacer. ¡Activar esto! Jugué al Super Mario. De la Super Nintendo. Al Super Mario World. Antes que jugar al Mario 64. Ya digo, no tuve la 64. Lo tenían vecinos míos. Y nunca asocié que estas cápsulas que destruyes son como las cápsulas que también habilitaban los bloques rojos, o amarillos, o verdes, en el Mario World. Nunca lo asocié, no sé por qué, macho. Pero ahora...
esto está operativo. Y cada vez que hagas un triple salto puedes volar, y volar es bueno. Excepto que se controla un poco regular, pero las alas molan. El traje de Tanuki es un poco feo. La cola estaba bien. No sé, está bien. Pero me gustaban las alas. Y es un power up que no ha vuelto nunca, macho. Es como, tío, ¿qué ha sido de mis alas? ¿Podemos volver al primer nivel y completarlo por fin? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dos niveles hoy? No, es pronto aún. Tres, cuatro niveles. A ver si completamos el primer piso. ¿Cuántos niveles había en el primer piso? ¿Tres? ¿Más la ruta secreta? ¿Cuatro? Volar en el cielo como la gente que vuela en el cielo. Aquí es donde tenía que haber conseguido las 100 monedas, porque la cantidad de monedas que hay en el cielo es increíble. No voy a coger estas alas, es tontería, están para engañarte. Las alas buenas que hay que coger son las de arriba. Da igual, da exactamente igual, no tiene nada que ver, pero... Había alas aquí arriba, ¿verdad? Oye, vale ya. Con el camperismo, Dios. Tiene una precisión esas bolas que no te lo puedes creer. Ahí. Aproximadamente. La verdad es que podría haber cogido las alas ya. ¡Uy! Casi aterrizo en el árbol. Esas monedas de ahí, las del medio, son especiales. Si las coges todas, te dan otra estrella. Es lo único que hay que saber. Y si te lanzas desde el cañón, vuelas mejor, más rápido y todo sale de verdad, de deporte. Te quieres más a ti mismo y quieres más a la que tienes a tu lado. Y te alinea con tres, la verdad es que es súper fácil. Porque ese subir hacia arriba lo hace el juego automáticamente. Casi falta una, son cinco, creo. Y mira la cantidad de monedas que tengo nada más que por haberme lanzado aquí una vez. Es súper fácil hacer las 100 monedas aquí, lo tenía que haber hecho aquí, pero se me olvidó el orden de las cosas. Ok, no, me descontrolo un montón. Vamos a reiniciar. No se ha visto. El problema es que no veo el siguiente... Creo que tengo que lanzarme por aquí. ¡No! Tenía que haberme lanzado por ahí si quisiera las cuartas monedas. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¡Ajá! Ahora. De hecho, la estrella aparece al ladito de donde las monedas rojas. ¡Vámonos! ¿Volar? Una vez que descubrí que podías volar en este juego, podéis apostar lo que queráis a que volvía. Solamente a Bobon Battlefield para ponerme a volar como un mamarracho. No sé las horas que habré perdido dando vueltas volando sin más. Sin más misterio. Pero esto en su época... Esto en su época era buenísimo. La libertad que sientes, casi acierto. Pero ya digo, no se maneja súper, súper, súper preciso del todo. Aunque la verdad es que es un juego bastante preciso. Parece que no tiene... Tienes que acostumbrarte al movimiento. Al movimiento de Mario, porque no para de forma inmediata, no gira de forma inmediata, pero es bastante preciso dentro de lo que cabe. Y ya digo, la gente que hace speedrun de esto están todos absolutamente mal de la cabeza. Hacen cosas que dices, eso no es normal, no es posible, y te lo estás inventando. Y ahora vamos a hacer la estrella que conseguí en primer lugar jamás en mi vida, porque ya digo, no había huevos a matar al puñetero... bomba, como se llame. Ahora. Hay otra cosa que también quiero hacer. ¡Ah! No vale, no vale. Quiero intentarlo un par de veces. Porque esto sí que es una cosa alienígena para mí, vamos. De alguna forma, la gente pega dos saltos. En el segundo salto tira en el aire a esa bomba. Cuando cae, la coge de nuevo y de alguna forma les impulsa para allá. Pero creo que me falta algún paso intermedio, porque no he buscado cómo se hace esta estrella. Solamente lo he visto, y a lo mejor no hace falta, a lo mejor no es súper aparente solamente viendo cuáles son los pasos que hay que hacer. Los pasos del Canonless sí que los he mirado. Los pasos para hacer esta estrella sin necesidad de tener que romper la muralla, romper el palo, no los he mirado, y creo que me está faltando un paso. O que es no muy evidente de hacer la primera vez, o es complicado simplemente los tiempos para hacerlo.
Pero yo lo que veo es esto. Que cogen a la bomba. Está demasiado lejos para que esto vaya a funcionar. Coge la bomba, Mario, tío. Es imposible. No sé cómo cogerlo. Algún día... Fue hace poco el GDQ, sí. Aunque solamente he visto unos poquitos speedruns. No me interesaban muchos este año. Es imposible que no me vayas a dar alguna de las veces, pero me da igual. Quedas liberado de nuevo. Algún día aprenderé a hacer esto. A ver si para el próximo día o para el siguiente. Aunque en principio solamente voy a hacer Mario el fin de semana. No tengo mucha prisa por superar el juego. Que nos dure 2-3 semanas. La vamos a hacer dos saltos. Lanzarla en el aire y agarrarla de espaldas. Sí, lo sé. Pero no me sale. Tengo que pillarle el truco a esa bomba. Tendré que practicar esa bomba. Porque la verdad es que es una de las cosas más visualmente impresionantes que puedes ver. Porque dices, ¿qué cojones? Es una cosa que no entiendo cómo funciona todavía. Algún día lo haré. Y esa, no tengo ni que comprobarlo. Esa es la última estrella de ese mundo. Pero vamos, por si acaso, aquí aparece en la lista. Vamos a hacer... Iríamos a hacer... Este es el tercer nivel que queda. Cool Mountain, creo que es. Vamos a hacer esto antes. ¿Dónde va a parar? Esto es lo mejor de este juego. ¡Toboganes! ¿Sabéis que...? El BLJ no lo he practicado, pero tampoco puede ser tan difícil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Famosas últimas palabras. No voy a hacer los BLJs, pero lo intentaré una vez. Este fue el primer juego que tuve. Pero no fue la primera vez que jugué cuando lo tuve. Porque recuerdo que estábamos en algún centro comercial o algo así en Madrid, visitando a la familia y todo el rollo. Y tenían, que eso es una cosa que se hacía alguna vez antes, aunque sabéis cómo a veces en las tiendas de videojuegos tienen consolas ahí y pruebas las cosas, o en los centros comerciales, creo que era una cosa similar. Y tenían varias Nintendo 64 antes de la salida del juego, y estaba cargado el Mario 64 en esto. Esto fue lo primero que jugué yo de este juego. Que por cierto hay monedas azules, que la verdad es que no sé para qué sirven, porque no puedes conseguir 100 monedas aquí. O sí, no hay suficientes. Pero, bueno... Pero esto fue lo primero que probé yo de este juego. El tobogán. No he cogido todas las azules, pero bueno. ¿Se pueden llegar a coger 100 monedas aquí? No, de nunca. Aquí se pueden conseguir dos estrellas. Una es por pasarte la partida normal, y la segunda por pasártelo en menos de X tiempo. Y al tobogán este lo jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, lo he conseguido sin querer. Sé que se puede saltar este nivel y conseguir... Esta es la estrella importante. Esta es la estrella de conseguir pasarte el nivel antes de 21 segundos. Esta es la estrella normal. Por pasarte el nivel y ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a conseguir esta primero. Me gusta el riesgo. Se supone que hay un atajo. Porque este mapa... Como es en altura, si saltas desde ciertas partes del escenario puedes caer más abajo y conseguir la segunda estrella, conseguir hacer un mejor tiempo, hacerlo más rápido. Voy a intentar hacer ese atajo, pero no sé cómo se hace, la verdad. Yo lo que me dedicaba cuando jugaba a esto, ya digo, cuando jugué en el centro comercial ese, las partidas que jugué, era a tirarme de formas raras. ¡Oh, no! ¡Mierda! Digo, a tirarme de formas raras por el tobogán, porque te puedes tirar con las distintas poses. La gente se tira por aquí. No esperaba quedarme aquí patidifuso, sin ninguna velocidad, pero me parece que ese es el sitio. Más o menos después de salir de la curva, volver a caer en la rampa. Y lo que pasa es que he perdido toda mi velocidad porque Mario ha decidido agarrarse. Yo lo que quiero es tirarme el tobogán de formas extrañas. En plancha... Espérate, por favor, gracias. Que era lo que molaba. ¡Vamos para allá! ¡Uy! Cosas así. Yo así me pasaba pues el rato. Luego cuando descubrí que estaba donde estaba el nivel este, era lo que me dedicaba a hacer. Vale, pequeño fallo. No puedo saltar si estoy tirándome en plancha. El botón de salto... ¡Ah!
Pues ahora sí que ha hecho algo, pero ¿sabes qué? Podía haber aprovechado para salirme del nivel. ¿Tienes que chocar dos veces antes de lanzarte para ahí para estar alineado? He visto cómo se hace, o sea, sé cómo se hace de verlo, más o menos de memorieta. Pensaba que no hacía falta pegarse golpes contra la pared, simplemente suponía que iba a ser más rápido. Pero alternativamente, puedo tirarme así. Y no podéis hacer nada para evitarlo, ¿eh? ¿Qué tienes que decirle a esto, eh? ¿Eh? ¿Puedes tirarte por el tobogán con tanto estilo como Mario? Yo creo que no. Uy, la he liado, casi la lío pardísima. Esa vida extra creo que no la he cogido jamás. Puede que a lo mejor una vez. ¿Puedo volver a hacer esto de forma legal? Sí. ¡Vale! Hoy hemos descubierto una cosa. 21 segundos no es menos que 21 segundos. Bueno es saberlo. Ahora voy a intentar hacer el atajo ese raro. Y tener que hacer toda esta transición de nuevo. Tenía que haber cogido la estrella la primera vez, lo sé, pero me gusta el riesgo. Y me da igual. No puede decirme cómo me tiro del tobogán, no eres mi auténtico padre. Así que eso. Esta es la buena. Ah, no me he conseguido dar la vuelta. La gente se da media vuelta ahí de formas raras, pegando... pegando el salto. Sé que la gente se consigue dar la media vuelta. ¿Salir? Porque morir y lo otro es más lento. No debería intentar esto sin saber exactamente cuál es el ángulo de cómo tengo que hacerlo, pero... ¿qué es lo peor que puede pasar? La gente se choca más o menos por esta lámpara. No, creo que la estoy liando. La he liado bastante parda, pero casi. Creo que tengo que hacerlo más a la izquierda de la lámpara, ¿eh? Porque si no me he chocado contra la pared 7 veces. También puedo hacerlo normal y ya está, y conseguirlo, pero... no desperdicies ninguna oportunidad para aprender algo nuevo. Vale, esto ha sido buena cosa, porque si me tiro en plancha no hubiera podido saltar. Así que dejemos de hacer monerías. Dame monedas, gracias. Esto no sirve para nada, no se pueden conseguir aquí 100 monedas, por lo menos no estrella por 100 monedas. La he liado parda. No tengo el ángulo porque no he hecho bien el primer choque. Te chocas en la última moneda frente a la pared, voy a probar, pero antes... si me consigo parar lo suficientemente sí que puedo saltar. Esto es una pérdida de tiempo, no tenemos prisa, vamos a conseguir a 120 estrellas. No temáis. A mi ritmo. Para eso tengo que activar las monedas, ¿verdad? No, esta moneda. Ah, amigo mío. El problema es esto de después. No voy a poder reiniciar, estoy en caída libre. El juego te deshabilita el menú si estás moviéndote. Que está bien, pero por otra parte es un coñazo. Esta es la buena. Ya lo veréis. ¡Ah! Ya sé en qué estaba fallando. Me estaba chocando una vez más de las necesarias, ¿a que sí? Tenía que haberlo hecho como lo estoy haciendo ahora. Aunque mejor hecho. Pero vamos marcha atrás, que eso siempre también da puntos. Uy. Por favor. Esta es la buena, como iba diciendo. ¿Me quita vidas reiniciar el nivel así? No, ¿verdad? Pero de todas formas tengo vidas. Bien, bien. Buen trabajo, bien. El resto de cristaleras son de verdad, macho. Este juego tenía muchas cosas de ese estilo. Que tampoco me sorprendía. Ya había jugado al Doom a estas alturas. Me gustaba buscar secretos en paredes misteriosas. Lo he hecho muy, muy tarde. Muy extremadamente tarde. Va, que es lo peor que puede pasar. Da igual. Improvisación al poder. ¡Yu! Haciéndolo mal es como lo hacemos bien, si es que es lo que hay. Fácil, a la primera, si es que tengo un don, madre mía. La verdad es que el tiempo se ahorra bastante tiempo, pero vamos, que se puede hacer normal, legal y todo eso.
Vamos a la nieve, que es lo que íbamos diciendo. Ni queriendo sale mejor. Ha salido bien mal. Ha salido mal, pero gracias a ello ha salido bien. Ahora me falta hacer lo de atravesar con la bomba, macho. Esa mierda me gusta demasiado. Hablando de toboganes. Pensaba que este era el segundo nivel de hielo. No, 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 es el primer nivel de hielo. Un momento. Ahora. ¡Otro tobogán! De hecho, tenemos que tirarnos dos veces por este tobogán. ¡Uy! Esas monedas tienen que ser mías. Esas monedas son súper importantes cuando tienes que hacer 100 monedas en este mapa. Y estas también. Aunque no las cojas todas, hay que coger unas cuantas. Y te digo más, mira qué secreto. Las monedas indican el camino. Más evidente no podía ser. Pero, Dios mío, ¿cómo puedo esquivar todas las vidas del universo? Es una cosa que solamente puedo hacer yo. Tampoco es que me hagan falta. Aparte, aquí hay otra vida más. Y en este camino también te puedes tirar los... Eso no hace falta que me lo digáis. Ya digo que he repetido muchas veces estos niveles. Nunca se me ocurrió tirarme por el primer tobogán. ¿Por el segundo tobogán? ¿Hay alguien que no se tire por el segundo tobogán? Tirarse por el tobogán es lo mejor del mundo. Lo que pasa es que creo que te dicen que haces trampa, ¿no? En esta segunda estrella que vamos a ver de prácticamente inmediato. Darme un segundo. De todas formas, hay cosas que simplemente están en la conciencia colectiva. No, esta no es la estrella que yo digo. Porque tú probando las descubres sin querer. Hay cosas que descubres básicamente sin querer. Voy a volver a entrar en este tobogán. Dejarme que vea una cosa antes de hacer la estrella, que es que se supone que tengo que hacer. Esto es otra estrella más adelante. Hay otra estrella que tienes que hacer una carrera contra este pingüino. No lo voy a hacer ahora mismo entonces. Luego lo explicaré cuando volvamos a hacer esa estrella. Pero te puedes tirar y caer a otra parte de la plataforma, ya digo. El camino ese, la primera vez que juegas a esta partida, es tan fácil caerse de ese tobogán que descubres que puedes caer más abajo sin querer. Yo creo que todo el mundo se ha caído en ese tobogán en algún momento y ha descubierto, oye, que puedo caer aquí abajo. Pues nada, vamos. Vamos a hacer el pequeño pingüino perdido. ¿Cómo? Del 1 al 10. ¿Cuántos queréis meter dentro de la mente de un crío de 9 años que está jugando esto por primera vez? ¿Cómo se supone que hay que hacer esta estrella de forma normal? Vamos a hacer esta estrella de forma normal la primera vez. Y luego hacemos la estrella de verdad. ¡Uy! También me gusta este nivel porque son muchos toboganes. Toboganes en un juego de plataformas es igual a bueno siempre, siempre. No hay motivo en el que no puedas poner un tobogán y no sea bueno. A lo mejor debería frenar ya, porque si no me caigo del nivel. Esto es... ¿Sabes qué? Podría venir por aquí, pero ¿para qué venir por aquí pudiendo venir por acá? Porque no está activado el ascensor. Ah, por cierto, ¿veis esa bomba roja? ¿Rosa? Esa es la que nos activa los cañones. Lo han puesto en el peor sitio del mundo. Porque luego hay que utilizar... Ok, esto no es la forma de hacerlo, pero es un avance de lo que vamos a tener que hacer. Me he caído sin querer porque es un nivel de hielo. Dejarme que suba arriba de forma un poco más o menos legal para que se vea el nivel, porque si no, no se va a ver el nivel entero. No voy a recorrerme esto nunca más, nunca. ¿Para qué? No vale de nada. Joder, ¿sabes qué te digo? Que le den. Buenos días, me han dicho que ha perdido un bebé. De hecho, me lo vas a decir ahora. ¡Oh, mi bebé! ¿Has visto a mi bebé? ¡Es el bebé más precioso en todo el mundo! Dicen que tiene mi pico. Todos los modelos de los pingüinos son exactamente el mismo modelo. Lo que pasa es que no me acuerdo dónde la dejé. ¡Vamos a ver! Paré para buscar cubos de hielo. ¿Alguien ha leído estos letreros nunca? Y no me acuerdo. Hay un montón de bebés por el mapa. Evidentemente el bebé que está más cerca no va a ser, pero vamos a intentarlo. Todos los bebés son iguales, a mí no me jodas. Es como cuando de verdad una persona te dice, ¡ay, mira mi bebé! ¿No es el bebé más mono del mundo? No lo sé. Parece una pasa arrugada, igual que todo el resto de bebés. Seamos honestos. Todos los bebés son iguales. Y no son todos muy bonicos. De hecho, casi ninguno.
son un poco feos, vamos a ser honestos. No avanzaremos como civilización hasta que no reconozcamos que los bebés cuando nacen son un poco feos. Y están arrugados y son raros. ¡Ese no es mi bebé! ¡No se parece en nada a mí! Sus padres tienen que estar preocupadísimos que no se parecen nada, pero si es el mismo modelo reescalado. Al 30%, puede que menos, 20% de tamaño. Es el mismo modelo. La Nintendo 64 no tenía tampoco recursos para poner muchos modelos distintos, no me engañas. Estos árboles ni siquiera son un árbol de verdad, son una imagen JPG. PNG, porque tiene transparencia, pero vamos. Esto es Doom todavía. Estos son imágenes en 2D puestas en entornos 3D. Así que no me vengas con cuentos. Tenemos que volver arriba. Una forma que no descubrí. Bueno, no, la verdad es que lo acabé descubriendo más o menos fácil porque, como ya digo, en este juego experimentas muchísimo. Era el único juego que tenía originalmente. ¿Otro teletransporte? Por favor. ¿Estoy recordándolo mal? No, gracias. Me lleva hacia arriba de nuevo. El bebé, como no podía ser de otra manera, es el bebé que está más lejos de todos, el que está arriba del todo el nivel. Oye, no me imites. Quiero subir hacia arriba, pero no me da el salto. Ven, te voy a llevar con tu madre. Estamos haciendo roleplay, estamos diciendo, tengo 3 años, no sé cómo llegar, no sé cómo superar este nivel, si no es de la forma legal. Se pone a llorar el bebé cuando le coges, no me había dado cuenta. ¡Sube! Y teníamos que hacer la cuerda floja. Esta parte yo creo que es imposible que no te peguen los muñecos de nieve. Yo nunca lo comprendí. Lo que yo diga. Tienes que llevar velocidad y tienes que anticiparte muchísimo. Ahora he ido demasiado rápido. Estúpido bebé. Y ahora, si una vez que hemos llegado a esta altura más o menos... ¡Wey! La parte buena de la nieve es que no te quitan vida. ¿Es este tu bebé? ¡Has encontrado a mi precioso bebé! Hay tres o cuatro pingüinos más. De hecho, algunos en sitios muy recónditos. Podían haber hecho que otro bebé fuera el auténtico y haberla liado pardísima. ¡Oh, tengo esta estrella! Si la que... Tómala con mi gratitud eterna. Ahora. Si le coges al bebé otra vez... A tomar por culo tu bebé. Pensaba que se enfadaba. Pues el otro bebé también. Sí, no, ya, me da igual. Espera, estoy haciendo una cosa... ¡Ah! Está demasiado cerca. Juraba que me atacaba o algo así, no lo sé. Hay otros bebés. De hecho, vamos a ver otro bebé más adelante cuando consigamos las estrellas rojas. Esta no es la forma de hacer este nivel, de todas formas. Esta no es la forma buena. Se ha enfadado cuando estaba cerca. A lo mejor he conseguido irme suficientemente rápido. Pero me parece que te ha acabado atacando o algo así. Lo debo recordar mal. La buena forma es sabiendo que este ya es el bebé, porque siempre es el mismo bebé. Si lo llegan a cambiar, este nivel sería súper jodido. Y hacer... ¡Ah! He saltado demasiado pronto, perdonad. ¡Guayba! No he caído bien. La he liado pardísima. Había otro bebé por aquí, si no recuerdo mal. O simplemente estoy pensando en esta moneda roja. Hay más bebés repartidos por el nivel, eso es todo. Pero la he liado absolutamente parda. Esto es una vida, ¿no? No se ha visto, era de prueba. Ah. Salir del nivel me podía dejar en el mismo nivel. Pero si me sale... Deberías poder llevar al bebé de una. Como el nivel es vertical y la mayoría de los niveles del Mario son verticales, o giran alrededor de sí mismos, ya que no podían hacer los niveles demasiado grandes. Tenían que apañárselas haciéndolos verticales para que el nivel fuera más grande. A ver, tranquilamente, gracias. Ahora sí, deslizándonos, en lugar de cayendo en picado, más o menos, suficientemente cerca. No te tires tú al barranco, bebé, eso es lo que tengo que hacer yo. Gracias.
mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y ahora sí avanzamos. Yo creo que de pequeño le entregué a todos los bebés que había por el mapa. Me parece que en la isla flotante, esa pequeñita donde está la bomba rosa, creo que había otro bebé. O por ahí, en algún sitio recóndito. Y dices, madre mía, si hubiera sido eso el bebé auténtico, la liamos. Ahora sí tenemos que volver a hacer la carrera contra el... la carrera de deslizamiento. Pero a estas alturas, como seguramente habrás tenido que reintentar esta carrera, no la carrera, el nivel de llegar hasta abajo del todo, varias veces sabes dos cosas, que te puedes tirar y que hay un agujero en la pared que te guían las monedas para meterte dentro. Así que podemos hacer eso. ¡Hey, Mario, colega! ¿Cómo va? ¡Adelante! ¿Quieres...? Pareces un tipo bastante rápido deslizándote con el culo. Reconozco la velocidad cuando la veo. ¡Sí, señor! En este mundo... soy el campeón del mundo de... deslizamiento. ¿Sabes qué dices? Una carrera, venga, ¿quién lee estas cosas? Lo que pasa es que siempre sales delante porque es complicado ponerte delante tuyo. Yo también sé tirarme en plancha, mira. ¡Uy! El problema de tirarse en plancha es que no puedo saltar y para coger las monedas. Entonces digo, jaja, que te den. Y me meto por el atajo y no cojo la vida como nunca. Si esto... Dios mío, ¿cómo es posible que nunca cojas...? Nunca, creo que no he cogido esa vida nunca. Lo que pasa es que si recuerdo bien cómo funciona esta cosa... Buenas. A buenas horas llegas. Cuando te apetezca. ¡Wow, Mario, colega! No estarás intentando hacer trampas, ¿verdad? No se permiten atajos. No te dejan... ¿Se va a subir a YouTube? Sí. Lo que pasa es que se subirá seguramente no mañana, sino pasado mañana, porque últimamente siempre me cuesta mucho renderizar los vídeos. Por ahora los estoy subiendo más o menos al día siguiente o a dos días después deberían estar subidos. Espero. Si no falla nada. Pero es que últimamente me han fallado siempre cosas en los vídeos. Lo he tenido que arreglar. ¡Wow, Mario, colega! Estás haciendo trampas, ¿eh? Eres un poquito travieso y pillín y me cago en tu padre, así que no te doy estrella. A joderse y aguantarse. Muy bien. Aunque te dan la estrella por hacer el primer requisito del nivel. Ahora vamos a intentar tirarnos a medio del nivel para llegar más rápido de todas formas. O si no, hacerlo legal. ¿Pero quién juega legal? Yo no juego legal. ¿Cuándo hay Super Auto Bets? No lo sé. ¿Cuándo? ¿Por qué estoy viniendo? Pienso en toboganes y vengo aquí. Es una manía. Ese tobogán lo hice muchas veces. Me gustan los toboganes en las plataformas, no lo puedo evitar. Las vidas en los toboganes son de atrezo. No, se pueden coger, estoy casi seguro. Estoy un 80% seguro de que se pueden coger. Ahora, si me dices que son de mentira, me lo puedo acabar creyendo también. Yo es que no los consigo coger nunca. Vale, esta es la buena. Espera. Si aterrizas bien, puedes ponerte tú delante del pingüino y así no te estorba al principio. Me temo que he saltado demasiado bien y me he saltado la conversación. Ahora, creo que había que saltar por aquí... No, un poquito antes, pero puedes llegar hasta esa plataforma de ahí. Ha sido una buena práctica para recordar por dónde había que tirarse porque no me acordaba. ¡Mamma mía! Otra, esta es de práctica también, no... Si te tiras por ahí, no lo tenían en cuenta. No te dice que has hecho trampas. También podríamos intentar hacer la carrera legal. ¿Por qué estoy cargando la carrera? Me gustaría haber practicado una vez más. Creo que más o menos el ángulo era por esta curva. Sí, pero no he calculado bien. Un poquito después. Antes lo he hecho muy tarde, ahora lo he hecho muy pronto. Pero se puede caer ahí abajo, vamos, lo garantizo. Seguramente no estoy saltando por el lado adecuado. A lo mejor hay un sitio más adecuado para saltar, pero es que esto yo no lo he hecho mirando a nadie. Esto lo hago porque lo hacía siempre. Tirarme hacia abajo. ¿Quién no se tira en el tobogán, por favor? Esta hace prueba, no hables conmigo. A lo mejor puedo saltar por aquí antes. Sí, la verdad es que esto es más fácil. ¡Ah, me he pasado aún así! Vale, esta es la buena. Ahora sí, vamos a hacer la carrera. Ya estoy listo, ya he practicado, ya he hecho mis vueltas de reconocimiento. Vamos a usar más chetos, pero esta vez... No te vas a dar cuenta. Chúpate esa.
¿Para qué jugar de forma legal pudiendo hacer trampas? Si es lo que digo yo siempre. Mario, carrera, venga, vamos. En la DS era más fácil hacer trampas. En la DS no me acuerdo cómo se hacía. Calcula el ángulo, calcula la hipotenusa. ¡Trigonometría, no! Casi. A lo mejor si salto antes puedo calcular mejor yo mi inercia. A veces costaba más hacer estas cosas haciendo trampas. Por supuesto. ¿Tú no sabes? Lo trabajador que puede ser un vago solamente para ahorrarse un poquito de trabajo. Esto lo vamos a hacer así porque es la única forma que hay de hacerlo. Aunque tardemos más que si lo hubiera hecho legalmente. Ese no es el... Eso no es lo importante. Lo importante es no deslizarse tanto. Tengo que saltar un poco más tarde, pero girar más. Lo aplicado que puede llegar a ser uno para poder ahorrarse un poquito de trabajo es increíble. Te cuesta más que el trabajo que hubiera costado originalmente, pero no pasa nada. Vamos para adentro. Me gusta dar volteretas porque queda bonito. Déjame que me abra un poco más. He comprendido cuál era mi error. Necesitamos más ángulo. ¡Ángulo! No es mucho ángulo. ¡Dios! ¿Por qué he perdido toda mi velocidad? Algo he hecho que no he hecho antes, porque me he parado en seco. Podríamos haber superado esta carrera 5 veces. Eso no es lo importante. Se me ha calado el Mario, sí, ¿no? Ha hecho un frenazo aéreo, que no sé cómo. Trata de arrancarlo, Mario. Más referencias anticuadas, vaya que sí. ¡Ey! Me he pasado... ¿No? Espera. ¿Es una forma de hacerlo? Vamos de culo, que así nos reímos en demás de la competencia. Este giro es mortal. Y esta parte del final, no te creas que se me da especialmente bien, porque mira qué fino se vuelve de repente el mapa. Eso... Da igual a veces que haya jugado al Mario, esa parte te tiene que acojonar. Cuando te deja de acojonar la parte del final que de repente se vuelve súper... ¡Hijo puta! Estaba casi seguro de que no te decía que habías hecho trampas. Yo recordaba que siempre me tiraba. Estaba seguro que lo acababa haciendo así. Es muy posible que... ¿Por qué estoy saliendo para afuera para ver la animación otra vez? Pues ya me suicido, sí, total. Te juro, ya digo, jugar yo al juego este han pasado... ¿Fácil 20 años? ¿Verdad? Sí, desde que no he jugado al juego este. Me lo pasé originalmente 120 estrellas. En la propia Nintendo 64, original, cuando me la compraron, al no mucho tiempo de comprármela. Me lo pasé después en la Nintendo DS. Y seguramente alguna vez antes en emulador. Me lo he pasado entero este juego 3 veces y yo creía... ¿Estoy casi seguro? De que siempre me tiraba por ahí abajo. No sé, en mi mente es así, en mi mente es... Coge el atajo y ya está. El atajo de tirarse. ¡Yuju! Lo he hecho bien, estoy delante tuyo. Tendremos que jugar legal, como la gente que juega legal. En mi mente es, tírate. ¿Por qué no te vas a tirar? Es gratis. Cuidado. A lo mejor me tiraba por ahí, que también es más fácil tirarse, pero no ganas muchísimo tiempo. No te emociones. Un poquito de respeto. En otros sitios sí que puedes hacer el salto y sí que cuela. A lo mejor. Ya lo voy a hacer legal porque si no es muy posible que me lo vuelva a decir, pero esa... He intentado recortar demasiado en la curva. Y lo he pagado. Mario, venga, que se nos estamos quedando sin vidas, que tenía como 27. Ah, digo, quiero tirarme en plancha, aunque sea para fardar. Por hacer algo distinto. Dame las monedas. Hablando de monedas. Esta es una buena estrella para conseguir las monedas, porque fíjate cuántas monedas hay durante esta carrera. De hecho, en el resto del mapa creo que no hay 100 monedas si no haces la carrera.
Oye, no te atreverás, ¿verdad? Cuidado con esas cosas. Y mira aquí al final, sobre todo. Tengo 68 monedas. ¿Voy a conseguir las monedas? Voy a salir fuera, conseguir las monedas y ahora vuelvo, pero dame mi estrella. ¡Has roto mi récord! ¡Increíble! Sabía que eras uno de los más guays, ahora... Pero ahora me has demostrado que también eres el más rápido. Y cosas más que no me importan. ¿No cojas la estrella? Ahora vengo. Guárdamela calentita, luego vengo. Y esta, vamos, ¿es de mentira? Usualmente conseguir las monedas rojas suele ser lo óptimo para conseguir las monedas. En este caso no. Y en el otro nivel tampoco. Vamos a teletransportarnos arriba y ahora venimos. Por cierto, cuando tengamos que conseguir las monedas rojas, aquí hay otra. Y eso escurre. Teletranspórtame. Y ya el ángulo. Es un poquito tiquismiquis. Gracias. Y record... depende de... Esto puede ser un poquito peligroso. Depende de... dónde consiga la estrella, la moneda número 100. Puede que la estrella aparezca en un sitio difícil de coger. Pero por suerte tengo justo lo que necesitaba. Porque vengo aquí y mirar lo que hay. He tenido suerte, menos mal. Menos monedas o más monedas hubiera sido peor porque tendría que conseguir la estrella en un sitio fatal. Bien. ¿Por qué estoy bajando por aquí cuando podía haber bajado por otro sitio, que es mucho más seguro? No lo sé. Voy a jugarme la vida, porque sí. Ah, siempre confié. No cojas esa estrella, por favor. ¡Déjame entrar! Mierda. ¡Mierda! Tengo que hacer la carrera otra vez, quiera que no. Es más fácil bajar abajo primero y hacer la carrera después. Claro que si consigues la estrella número 100 dentro del circuito, la has liado parda. ¡Súper parda! Imagínate que la estrella se queda ahí en medio del recorrido. Para habernos matado. Vale. Déjame en paz. No quiero competir esta vez. ¿Cómo he vuelto arriba? La estrella seguirá abajo, espero, confío. Voy a tomar el atajo normal y ya está, que es mucho más seguro donde va a parar. Además tiene dos vidas que nunca voy a coger. Uf, casi la... ¡Eh! ¡Dios mío! Creo que me han dado un logro. Es la primera vez que nadie coge esa vida. Por lo menos yo. Es una forma de bajar, supongo. ¿Hemos sido engañados? ¿Hoy en día no te puedes fiar de nadie? ¿Cómo se puede ser tan chorizo? La vida de la estrella de las 100 monedas la tenemos ya, eso no nos la quita nadie. Así que volvamos a hacer la carrera, sea desgraciado. ¿Cómo se puede ser tan mala persona y a la vez pingüino? Oye, vamos a dejar las cosas claras. Esa estrella ya la hemos ganado. No puedes quedarte a recede, te desafío otra vez. Luego te extrañas de que hagamos trampas. Tú también. Voy a coger todas las monedas del nivel al final, casi, con la tontería. A base de repetir la carrera. Y creo que hay alguna forma, si lo haces perfecto, perfecto, de que en el que el pingüino no te llega a adelantar nunca. Pero esta carrera es un poco más arriesgada de lo que parece, sobre todo cuando te empuja el puñetero pingüino. Oye, antes no ibas tan rápido por esta zona. Está haciendo trampas, está haciendo muchas trampas. Exijo un recuento de votos. Bueno, ¿qué excusa tienes ahora? Dame la puñetera estrella. ¿Será posible? La gente, tío. De verdad. La gente del universo de Mario. Mario, si es que no puede ser tan bueno. No se puede ser bueno siempre. De vez en cuando tienes que imponer tu voluntad. Porque luego te toman el pelo.
No sabía que si hacía esto tenía que volver a enfrentarme contra él. Ha sido la primera vez que lo he descubierto, pero claro, normalmente no hago estas dos estrellas a la vez, pero digo, tengo 69 estrellas o no sé cuántas monedas. ¿Por qué no hacerlas a la vez? Pues ahora sé por qué no hacerlas a la vez. Busca las 8 monedas rojas. Y esta vez sí que tenemos que seguir más o menos la estructura normal del mapa. Aquí no teníais ninguna moneda roja, ¿no? Por cierto. Primera vez que se ha visto estos enemigos. De hecho, estos enemigos no han vuelto a salir en ningún Mario que yo sepa. ¡Boing! Sirven para hacer esto. Que no sirve casi nunca para nada, pero es bonito. Bueno, hay una vez que sí sirven. Monedas rojas. Hablemos de monedas rojas. Creo que por aquí había otra, pero puedo llegar hacia otro camino. Te he visto. Crees que no te he visto, pero te he visto. Dejarme recorrer porque no me acuerdo... No me acuerdo qué había aquí. Casi siempre es una vida, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer el feo esta vez. Tengo menos vidas. Para la gente que no sepa, las cosas que tenemos puesto en el canal, en plan puntos y todo el rollo, son cosas para el Disgaea siempre. Porque estamos jugándolo ahora. ¡Ay, Dios! La he cogido de casualidad. Sabía que por aquí había algo, no me acordaba si era moneda roja o no. Pero creo que tengo que recorrer este nivel de forma más o menos legal. Porque aquí tiene que haber otra moneda roja, efectivamente. Esperaba que hubiera saltado un poco antes. De hecho, ahí está el final, pero no hace falta que vaya para allá en este momento en particular. Por aquí me faltan dos monedas. No me salen las cuentas. 5. ¡Ya sé dónde está la moneda que me falta! Me falta una moneda. Que la conseguimos antes, cuando fuimos a entregar al pingüino tirándonos por el barranco. Tengo que volver a por ella. Menos mal que el teletransporte este, que nadie te dice dónde está. Esto, las cosas las tienes que descubrir por casualidad. Ahora los juegos, si no hay algo que has descubierto, te ponen una flecha brillante, vamos, como en el Crazy Taxi, encima de tu cabeza, para que no pases de largo de nada. Y si me tiro por aquí, debería llegar al sitio al que quiero llegar. Vamos para allá. Más vidas es más mejor. Au. Si queréis reencargar algún personaje o algo así del Disgaea, lo hacéis y yo lo reencargo en el próximo live stream, es fácil. Pero bueno, monedas rojas, que aún así tengo 33 monedas. Las monedas rojas casi siempre es útil para conseguir las monedas, pero no en este nivel. Uno de los dos únicos. El primer y este nivel creo que son los únicos niveles en lo que no es óptimo. Son casi las 9. ¿Nos da tiempo a enfrentarnos al primer Bowser hoy? Creo que sí. Vamos a... Pero será un buen sitio para dejarlo. El muñeco de nieve ha perdido la cabeza. El muñeco de nieve que hemos ignorado hasta ahora muchísimo, que está aquí. Bueno, estaba abajo. Pero esta es su cabeza. ¡Boing! Menos mal, cámara. Digo, vas a enfocar al árbol, seguro. ¡Necesito una buena cabeza sobre mis hombros! Ah, esta no es la cabeza, este es el cuerpo. ¿Conoces de alguien que necesite un buen cuerpo, por favor? Te seguiré hacia donde... Te seguiré si lo sabes. Lo que pasa es que te sigue antes que tú y si te atropella es malo. Pero tienes que guiarle. Por el tobogán, que no es lo más fácil del mundo, pero siempre es entretenido. Y no puedes ir muy muy rápido, porque si vas muy muy rápido, o por ejemplo saltas, porque podí este nivel, tienes que quedarte más o menos por aquí. Voy a recibir daños, creo. ¡Oh, no! ¿Qué me dices de una experiencia incorpórea? ¡Mi cuerpo se ha derretido! No te habrás encontrado con ningún cazador de cabezas últimamente. Sí que podría, porque podría aprovechar un nuevo cuerpo. ¡Ah! Mi cara podría congelarse de esta forma. Tener tu cuerpo no te da calor. Pero normalmente tienes que ponerte detrás para que no te atropelle la bola cuando se monta encima, pero ha funcionado. ¡Perfecto! ¡Qué cuerpo más estupendo! Bla, bla, bla. Tomo una estrella. Gracias.
Pero en este nivel he estado haciéndolo de forma más o menos legal todo el tiempo. Pero como es un nivel vertical, además es una montaña, normalmente puedes saltar de arriba a abajo fácilmente y la nieve encima para tu caída y no te quitan vida. Para eso este nivel es estupendo. Los saltos en la pared, los saltos laterales en pared, deberían funcionar. Lo que no te han explicado es que necesitas el cañón en este nivel. Sí, pero no, pero sí, pero no, pero ya lo veremos. Tenemos que bajar abajo del todo. Así que sigamos la ruta de llevar al... ¡La leoparda! Espera, no, sí, la leoparda, he saltado fatal. Pero vamos, que si no hacías que la bola te siguiera, la bola pasaba de largo y nunca se encontraba con el muñeco de nieve y todo el rollo. Eso es lo que quería haber dicho en el otro nivel. En este nivel, lo que quiero decir es que, a ver si llegamos bien a donde queremos llegar. De culo también me sirve. Salta bien, gracias. Y voy a activar el cañón en lo que es el plataformeo más precario que se ha visto jamás. Esto me daba... Yo creo que sufrí un ataque de pánico cada vez que tenía que venir a hablar con este bicho a esta isla. Porque es como... ¡Ah! ¡Hielo! Y plataformas pequeñas, no, por favor. La corriente de aire te puede salvar, pero no es una corriente de aire que supiera que existía. Preparar el cañón para ti. Listos para el lanzamiento. Lánzate al cañón y todo lo demás, lo que sea así. Guay va. Esta corriente de aire nunca supe que existía. Creo que si te esperabas, la volvía a bajar la plataforma y te podías volver a montar. Pero si lo hubiera. Sí, míralo. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho esto mucho más rápido siempre. Porque es como, ah, no, tengo que esperar a que vuelva a la plataforma, no, voy a morir si me muevo un poquito porque Mario se desliza mucho. Este lanzamiento también es complicadete. Vamos a intentar apuntar al árbol. Pero los cañones nunca tienes que apuntar donde está tu objetivo, tienes que apuntar siempre más arriba. ¿Cuánto más arriba es la pregunta? Perfecto. ¿Sin querer? Perfecto. Pensaba que me iba a llegar a agarrar aquí al árbol, pero no. ¡Oh, qué desgraciados! No me acordaba que hayan puesto estos enemigos aquí para que te... Primero, para que te echen de la plataforma y seguro, para que si les das en la cabeza, te descontroles un montón. Vale, fácil, sencillo y para toda la familia. Tenemos que hacer plataformeo por aquí, plataformeo por allá. Si hago un triple salto, si no, no. Lo había olvidado. Los cañones son la cosa más imprecisa. Si les pillas el toque... ¿Por qué no estoy haciendo el triple salto? Lo puedes hacer. ¡Rebota, hombre! El que puso este corazón, que no hemos visto los corazones hasta ahora. Si pasas por ellos corriendo, te recuperan vida. El que puso ese corazón ahí abajo sabía lo que se hacía. ¡Rebota, hombre! Porque es que aquí es daño garantizado. Menos mal. Cámara, ¿qué estás haciendo? ¿Cámara? ¿Cámara? Gracias. Y esto también es bastante cruel. ¡Hielo! Para llegar hasta aquí... Mejor. Mejor, no te deslices. He tenido que ir andando porque eso, el hielo ese desliza una barbaridad. Una vez que empiezas a correr es imposible frenar, es imposible. Si no lo haces andandito como las personas. Y esta era la última estrella, me parece, ¿verdad? ¿De este nivel? ¡Sí! Vamos a hacer la última de verdad. Me he pasado. He muerto. Si no he medido mal, la parte que acabamos de hacer debería estar ahí debajo. Y se puede llegar si haces una patada en el aire que te impulsa un poquito hacia atrás. Deberías poder colarte y llegar a entrar hasta ahí. A lo mejor me estoy alejando mucho. ¡No, hombre, no! Tiene que estar ahí. Creo que estaba ahí. Se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer. Que lo pueda hacer yo es otra cosa completamente distinta. ¿A dónde estoy yendo? La estrella que elijo es irrelevante para esto. Nah, me movió mucho.
En la pantalla de pausa se ve más o menos el nivel. Si os fijáis, ahí está la plataforma que yo digo. Pero me he impulsado demasiado. Puedes corregir ligeramente tu posición en el aire, puedes saltar hacia adelante, pero irte un poco hacia atrás. Tengo que intentar hacer ahí el recorte torero y entrar. Pero se puede hacer. Además tienes aquí para recuperar la vida y todo el rollo. Buen trabajo. No voy a hacer el triple salto es demasiado complicado para mí. ¡No! Madre de Dios. Cuidado, cuidado, por favor, cuidado. Pero esta es la forma buena de hacerlo. Y no hay que desbloquear el cañón, no hay que desbloquear porras en vinagre. Sin embargo, primero mostramos la forma normal de hacerla. Hola, tengo 9 años, ¿cómo se juega este juego? Y luego la forma de verdad, cuando no tienes paciencia ya para hacer las cosas en plan normal. Y si no recuerdo mal, eso es todo, amigos. Aunque técnicamente es mentira, porque tenemos acceso a este nivel. Antes de Bowser. Técnicamente este nivel se puede hacer antes que Bowser, yo creo que nunca lo descubrí. Hasta después de haber hecho Bowser originalmente, así que voy a seguir la ruta original mía. Y luego hacemos el nivel de los fantasmas, porque ese nivel es grande, largo y ligeramente más complicado que los que había en el primer piso. ¿Podemos subir arriba siquiera de la plataforma, por favor? ¿Podríamos utilizar las escaleras como las personas? No jugamos a eso en esta casa. Vamos a hacer un Bowser. Hace falta 8 estrellas, creo, para abrir esto. Reaccionando al poder de la estrella, la puerta se abre ligeramente. O lentamente incluso. ¡Oh no! La princesa se ha convertido en Bowser. Sin embargo, hoy en día lo que mola es que el Bowser se convierta en la princesa, pero de eso no hablamos tampoco. ¡Buajaja! ¡Has entrado en mi trampa! Justo como sabía que ibas a hacerlo, te lo advierto, amigo. Mira por dónde caminas. ¡Au! No, quería saltar, pero gracias, activa esto. En los niveles de Bowser hay 8 monedas rojas en todos ellos, vamos a conseguirlos también. No hay miedo, nunca he tenido miedo caminando por esa plataforma. Por favor, salta mejor. Y vamos para allá. ¿Qué hay en estos? Siempre hay vidas en esas cosas. Ah, por cierto, las estrellas de monedas rojas de estos niveles no hacen que te salgas del nivel. Había olvidado que había una moneda roja ahí. Ven aquí, vuelve. Siempre confié en el salto. Definitivamente no pensaba que me iba a morir. ¿Sabes qué te digo? ¿Para qué sigue el orden normal pudiendo hacer esto? Cuidado con el... ¿Otra vida? ¿Será otra vida? Siempre son vidas, macho, te dan un puñado. Nota mental, no volveré a hacer eso nunca jamás. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué quiero morir? Camina normal como la gente normal, o vuelve a las plataformas de antes que son más fáciles de llegar a ellas. Balancines, la mecánica favorita de todo el mundo, los juegos de plataformas... ¡Sabía yo que iba a calcular mal algún salto! Ah, la canción de Bowser es un temazo, evidentemente. ¡Porras! No había muerto, quería las mis monedas rojas. A ver, creo que puedo pulsar ese botón mientras está el fuego. Puede que pueda hacerlo, nunca lo sabremos. Pero creo que es muy justo, muy justo. No, sí, todas estas vidas que me están dando, la verdad es que debería cogerlas porque muchas las he ignorado. Ya que con la tontería estoy muriendo. ¡Ey! Sé que se podía. También se puede hacer el salto lateral en lugar del salto normalito para que luego no te prendan fuego al culo, ¿sabes, Mario? Como para que lo sepas. Hubiera estado bien. Madre mía, esta cámara no está de acuerdo conmigo. Ey. ¡Salta lateral! ¿Por qué odias saltar lateral en esa plataforma? Ya sé por qué odias saltar lateralmente en esa plataforma.
Porque hay un ligero desnivel. Esto no está... Ha ocurrido justo lo que quería demostrar que podía pasar. Como las plataformas no están exactamente al mismo nivel con los bloques, hace un escalón. Y cuando hace un escalón, si intentas girar, si intentas hacer algo, como que te reinicia el movimiento. Por eso he intentado hacer un giro de 180 grados súper grande, por eso me he caído ahí. Ha sido una bonita forma de ilustrarlo. El problema es que no di la explicación antes de ilustrarlo. Hubiera quedado mejor si lo hubiera intentado explicar y luego lo hubiera ocurrido. ¿Veis? ¿Por qué? Por eso no puedo hacer un salto lateral ahí, porque he iniciado el movimiento hace demasiado poco. Tienes que hacer un movimiento de más o menos unos cuantos pasos para poder hacer esto. Si acabas de iniciar el movimiento, no lo hace. ¿Ves? Tarda un poco o intenta hacer una media vuelta. Así que voy a hacerlo lento para hacerlo rápido. Voy a dejar de intentar hacer saltos laterales ahí porque no son de fiar. Lento, 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 lento. No tenemos prisa. ¿Ves este escalón? Es que es la muerte. ¡Ahora! ¿Habrá sido demasiado lento? Sí. No voy a corregir y esperarme a hacerlo otra vez. No, tengo que intentarlo de todas formas. A lo mejor cuela. Seguridad ante todo. Seguridad. Antes lo he hecho a la primera. Pero ahora que soy consciente de lo que tengo que hacer es cuando no lo voy a hacer. Intento activar eso con el fuego. Y no es seguro, no es bueno para mi salud. ¿Por qué no lo cojo y ya está? ¿Por qué no lo cojo y ya está? ¿Por qué no lo cojo y ya está? Que es lo fácil. Dejémoslo. Si no me las juego, no me luce lo mismo. ¡Hola! ¡Aquí había vidas! ¿No? Esta vez sí las voy a coger, he pensado. No por nada. Solamente he desperdiciado 5 o 6 hace un segundo. Haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra vez, esperando distintos resultados. ¿Quién está loco? Yo no. No iba a corregir mi trayectoria. Ese golpe te lo has ganado. Tengo que avanzar luego para allá de todas formas. Dame otra vida. Y esta vez vamos a hacerlo bien. Uf, madre mía, que pensaba que me iba a acabar deslizando. Sin prisa, no tenemos prisa, no tenemos prisa. Mira qué bonitas las plataformas. En forma de romboide, extraño. Qué interesante y qué bien. Este salto. Gracias. No es difícil, pero Dios, ahora me acojona. Vamos a ir por el camino lento. La otra moneda roja está ahí atrás, ¿eh? Sí, sí, ya decía yo. Me acordaba de que estaba en un sitio regulero. Fácil. ¿Habrá alguna forma de conseguir esta moneda antes que la otra y así seguir siempre hacia adelante? Sí. Haciendo saltos laterales en estas plataformas, seguramente. Pero no lo voy a hacer, ya están conseguidas. Ya tengo bastante con lo mío. Menos mal que aquí no hay barranco. Vamos a llevarnos bien, Goombas. Yo no me he metido con vosotros. No toquéis las narices porque aún me empujáis. Ya está. ¿Quién tiene miedo? Yo no tengo miedo. Coge esta estrella. Por fortuna no te devuelven al mapa del mundo al coger esta estrella. Es como una moneda. Es como las de 100 monedas. Ahora sí, Bowser. Vamos a terminar por hoy. Haciendo un lagarto gigante que tenía 3 polígonos en total. Pero ¿y lo que imponía en su época? Esos saltos, yo me ha dado un ataque de pánico, un mini ataque de pánico cada salto que he hecho. Parece que no vas a llegar, pero o que te vas a pasar todo a la vez. Hay que agarrarle a la cola y aquí es cuando el Nintendo 64 hacías así y te dejabas el dedo. Yo no sé cuántos agujeros habré tenido en la mano y sin embargo con darle vueltas relativamente lento lo reconoce el juego también. Yo de pequeño era como hay que darle vueltas al este. Parecía Jesucristo que tenía ahí en la mano que me empezaban a sangrar, que parecía que me habían crucificado.
Pero bueno, una. Hay que más o menos intentar medirlo para alinear esto con la bomba. También tengo otra bomba más cerca, ¿no? Esto en su época yo lo hacía ¡wow! Y lo lanzaba al azar. Y si colaba, colaba. Y si no colaba, no colaba. Vamos a intentar medirlo, pero es un concepto nuevo para mí. Menos mal. Digo, lo he ralentizado mucho al final por miedo. Mola que Bowser nos... Bowser se debería poder soltar de eso, por favor. Porque es ridículo. ¡Ah! He sido un poco descuidado. Esto no ha ocurrido como planeaba. Pero todavía tengo el poder de las estrellas. Y todavía tengo a Peach. ¡Buajaja! Creo que este es el primer juego donde la llamaban Peach, ¿no? Siempre se llamó Toadstool y ya está. En los dibujos y esas mierdas. Y porque... ¿Y en los juegos también? No me acuerdo. ¡Buajaja! No recibirás más estrellas por mi parte. No he terminado... contigo todavía, pero te dejaré tener esto por ahora. Ya lo pagarás más adelante. A lo mejor a Bowser le gusta dar vueltas, pero ha llegado a algún punto se tendrá que marear. Bowser me costó originalmente hacérmelo. Porque ya digo, es que era hacer así... ¡oh! Dejarse el dedo ahí, dejarse la piel del dedo hasta que no atravesaba. Que además... El stick de la Nintendo 64 estaba súper mega duro. Cuando salió el Mario Party, vamos, es que era ridículo. Hasta que no veías atravesar por el otro lado de la mano el stick, decías que no le has dado suficientemente fuerte vueltas al mando. Era una cosa absurda. Ahí es cuando los juegos sí que te hacían sangrar de verdad, pero de verdad. Ahí no había recompensas. Ahí sí que te tenías que dejar literalmente la piel para conseguir las cosas. Puede que no me haya olvidado que este nivel existía. Pensaba que había superado el primer bloque de pisos. El primer bloque de niveles en el primer piso. ¡Hola, mapa subterráneo, submarino! Lo dejaremos para el próximo día. Dios, lo había olvidado por completo. Por cierto, aquí creo que había una vida. Lo que sí que podemos hacer... casi. Es esto, porque es otro nivel secreto. De conseguir monedas rojas y ya está. Pero bajo el agua. Sin embargo, las monedas tienen oxígeno, por algún motivo, y se puede hacer súper fácil. Hubiera molado más terminar con Bowser, porque he seguido jugando. Aunque, Dios, es que... porque... he borrado este nivel de mi mente también, o sea, no sé por qué. Este nivel no existía. Sí existía, pero pensaba que venía después, te lo juro. Pensaba que era de los niveles del piso de abajo. A los cuales podemos acceder porque tenemos la llave. Ya meteremos la llave el próximo día. Nada, 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 nada. Este nivel lo había borrado de mi mente. Completamente. No, o sea, sí, pero pensaba que no estaba aquí. Entra por la izquierda y no mires más lejos. Buena exploración. Qué bien me acuerdo de este juego. Que me lo he pasado al 100% originalmente. Y me lo sé de memoria, definitivamente de memoria. Sé dónde están todas las cosas, completamente. Ahora, originalmente, con las pocas indicaciones que da este juego, yo no sé cómo demonios descubrí dónde estaban algunas de las estrellas sin saber inglés. También te voy a decir, el nivel, como puedes conseguir prácticamente cualquier estrella en todos los niveles, sin tener que hacerlas por orden, muy probablemente lo que ocurrió es que... entras a un nivel, lees la descripción, dices, vale, no tengo ni idea de qué significa eso, porque no sé inglés. Y... recorres el nivel aleatoriamente hasta que ves una estrella ahí en la lejanía, y entonces dices, vale, ¿y ahora cómo consigo esto? O ante la duda siempre te puedes buscar las monedas rojas, que eso siempre es algo que va a haber que hacer. Vale. ¿El primer piso está superado? No. El próximo día hago este nivel que se me había olvidado y luego bajamos aquí abajo, porque esto también cuenta como los primeros niveles. Y hacemos el jardín, que no lo hemos hecho todavía, con esos fantasmas. Que los fantasmas en todos los Mario siempre quiere decir cosas buenas y definitivamente no liosas. Gracias a Dios, el nivel de los fantasmas de este Mario no era como los niveles de los fantasmas del Super Mario World, que eventualmente me gustaría hacerlo también.
porque posiblemente sea uno de mis Mario favoritos. Más que el Mario 3, incluso. Está entre el Mario 3 y el Mario World, pero el Mario World me gustó más que el Mario 3. Pero los niveles de los fantasmas eran una locura, macho. Y los niveles de los fantasmas me los hice, o sea que tampoco había guías para mirar en internet ni nada. ¿Para terminar? Vamos a practicar una cosa. Más adelante, cuando tengamos que llegar al piso superior, lo practicaremos de verdad. Se acabó. Nos vemos en principio mañana, ¿vale? Con más Mario 64. Los fines de semana en principio será cuando el Mario 64. Serán 2-3 semanas hasta que lo superemos. Los días de diario continuamos con las cosas normales, pero lo quiero completar más o menos rapidito porque eventualmente en Mundos Distorsionados, que está en el enlace en la descripción, vamos a hacer mods de este juego. Clarísimamente. Ahora, para ser solamente a 30 frames por segundo, la verdad es que no se maneja muy mal el plataformeo, ¿eh? Lo recordaba casi un poco más ortopédico. Sea como fuere, ya digo, Mario 64 es otro de los juegos, después de Doom, después de Sonic, de Mario también hay muchos mods, y del Mario 64 del que más. Hay un montón de movidas que no solamente cambian los niveles, sino también jugabilidad, personajes y un rollo de historias, o sea que próximo día. Se acabó. Nos vemos mañana. Adiós.